Bueno. La
gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y serenidad. Siempre los males y los bienes de males, hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale a dos y haciendo abuso de autoridad. Se lleva hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para conocer nuestro destino. Saluda a usted un servidor. A todas y a todos los participantes de esta sesión de la Cátedra Pinsus Julio Carrizosa de hoy 13 de abril de 2021. Esta cátedra se ha creado para que juntos como colectivo comprendamos la situación de nuestro planeta, de nuestra sociedad, en términos de la megacrisis que hemos mencionado en diferentes sesiones de la cátedra, megacrisis en lo social, lo cultural, lo político, lo económico y, por supuesto, lo ambiental. Pero además de la comprensión, buscamos que alrededor del trabajo del maestro Julio Carrizosa Umaña construyamos motivadores para que estudiantes y profesores sentemos las bases para tener múltiples opciones de futuro. A estas alturas de la vida, esperamos que sean conscientes que ya no es suficiente con que ustedes sean excelentes profesionales. Necesitamos además líderes capaces de transformarse a sí mismos. Tratamos de romper la concepción tan arraigada de ese modelo de historia que obedece al modelo hegeliano, donde se explica no solo el pasado, sino que se puede predecir el futuro. Por el contrario, debemos ver el devenir de la historia natural, individual, regional, nacional y mundial como un escenario donde actuamos para que el futuro no sea lo que otros quieren imponer, sino que sea lo que como colectivo construyamos. Es decir, que pasemos de ser los actores de un modelo estructuralista a ser agentes de cambio, conscientes de que no hay un futuro prefabricado, sino opciones de futuro que juntos construimos. Pero ¿cómo construir esas opciones de futuro? Por supuesto, desde nuestro conocimiento, siempre incompleto e imperfecto, desde nuestra limitada experiencia, desde nuestros sentires y miradas, pero desde todo eso debemos lanzar ideas para ponerlas al tamiz de la crítica y de la discusión y sobre ellas seguir construyendo ladrillo a ladrillo. Hemos dicho varias veces
que la educación tiene un papel fundamental en la que nos permita leer, aprender, discutir, corregir. Por eso esta sesión es tan importante. Vamos a presentar el libro que acaba de publicar nuestro profesor Manuel Guzmán Génesis, La armonía que perdimos. El libro presenta su visión de la crisis climática que vivimos, pero el corazón del libro está en la esperanza de que como buenos capitanes de navío seamos capaces de manejarla para alcanzar los puertos difíciles. Es un libro lleno de amor, de esperanza y de ilusión en que como tribu saldremos adelante. Por eso Emmanuel nos propone caminos, caminos como individuos, caminos como colectivo y caminos para, como instituciones de educación superior, responsables de la formación de los profesionales capaces de poner freno, por lo menos en el ámbito que nos rodea, freno a la corrupción, freno a la discriminación y sobre todo a ser responsables con cada acto como ciudadanos y como profesionales para poner fin a la crisis medioambiental. La agenda de hoy es la siguiente. Primero, va a tener la palabra Manuel, va a hacer una pequeña presentación del libro, y a continuación tendremos la intervención de 5 invitados de lujo. Ariel Carvajal, Gustavo Wilches Chaus, María Carolina Guzmán, Juan Alfredo Pinto Saavedra y Alegría Fonseca. Tendremos las intervenciones en ese mismo orden, comenzando por Ariel y terminando por Alegría. Todos los participantes pueden escribir sus preguntas en el chat. Verónica tomará atenta nota de ellas y después de cada intervención yo formularé una de las múltiples preguntas para que el expositor la responda. Y así haremos con las cinco exposiciones. Al terminar la quinta presentación, la de Alegría, daremos espacio para las demás preguntas. Quiero en este momento dar un saludo muy especial al maestro Julio Carrizosa, quien nos acompaña en esta sesión. Entonces, vamos a comenzar. Manuel Guzmán Génesis, el autor de La armonía que perdimos, es asesor sobre temas de sostenibilidad, transición energética y cambio climático. Profesor universitario, columnista de opinión y escritor. Ha publicado 5 libros más al que hoy presentamos. Ha sido prologuista de libros de Alegría Fonseca, Ann Gottman, Julio Carrizosa, Lester Brown, entre otros. Ha sido jurado de premios de responsabilidad social y de trabajos de magíster y doctorado en varias universidades de Colombia y Latinoamérica. Ha tenido varios reconocimientos por su trabajo académico, entre otros el reconocimiento Andesco 2018. Actualmente es director de la Red Climaforum Latinoamérica Network, KLN. Es profesor titular de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad del Rosario de Bogotá y es cofundador de esta cátedra abierta, Julio Carrizosa, aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de la Red Mundial de Acción Climática, Climate Action Network, y de la Red Global de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Es columnista de opinión del diario El Tiempo en Bogotá, de la revista Nova Evetera de la Universidad del Rosario y del portal Razón Pública. Manuel, bienvenido a esta sesión. Tienes 10 minutos para tu presentación. Y faltando 2 minutos, te haremos la señal para que sepas que faltan 2 minutos. Manuel, bienvenido. Gracias, Ismael, y gracias a todos por estar aquí. Yo escribí este libro entre 2016 y 2020. En 2016, acabábamos de suscribir globalmente el Acuerdo de París. El Acuerdo de París significó una nueva esperanza para la humanidad que abría nuevamente la posibilidad de que todos los países, los sectores privados,
hiciéramos un gran acuerdo para reducir las emisiones de carbono y con ello enfrentar la crisis que vivimos. Ya cuando estaba terminando el libro, en el año 2020, vino la pandemia. Y entonces yo entendí que la pandemia era también un llamado para que entendiéramos nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con el entorno, y de hecho, entender la pandemia como una consecuencia de esta crisis, que no es simplemente climática, sino que es una crisis que muchos han caracterizado como la crisis del Antropoceno. Yo voy a presentar solamente, digamos, las ideas centrales del libro, porque los ilustres invitados que aquí tenemos, pues han leído el libro y seguramente se van a referir a aspectos más detallados del libro. Yo quiero decir que la idea que domina el libro es un examen, una reflexión sobre la idea del progreso. Yo creo que lo que en el fondo entró en crisis entre los siglos XIX y XX fue la idea del progreso. Como consecuencia de esa crisis, entramos a una crisis del sistema económico global cuyos efectos apenas estamos viendo acentuados de alguna manera por la pandemia. La inequidad, la crisis climática, la amenaza global contra la vida son manifestaciones de esta crisis que debemos enfrentar entre 2020 y 2050. El libro se enfoca en las posibilidades de respuesta que como civilización y como cultura tenemos entre 2020 y 2030. Y tiene muy pocos cuadros. Este es uno de ellos, al que yo llamé sensación térmica del progreso, para referirme a la manera como a partir de las emisiones de carbono, este es un cuadro que recrea las emisiones de carbono 800.000 años y aterriza en 1950. En 1950, aproximadamente, a mi juicio, está el punto de ruptura. El punto de ruptura que marca el abandono, que marca la equivocada idea del progreso en forma de aumento excesivo de las emisiones de carbono y por lo tanto de calentamiento global. Yo creo que lo que debemos hacer como civilización y a lo que la educación debe contribuir es al abandono de esa equivocada idea del progreso y a la construcción colectiva de una nueva idea sustitutiva de aquella que refleje un progreso realmente humano. Nosotros nos hemos demorado 200.000 años para concebir cómo pudo ser esta civilización y en este cuadro que refleja un poco más cerca 400.000 años antes, volvemos a ver a 1950 y encontramos que allí quizá comenzamos a perder una armonía que sin duda tuvimos como civilización con el entorno natural y con nosotros mismos como especie. Este es el famoso cuadro llamado palo de hockey que muestra el panel intergubernamental de científicos y que representa la manera como crecieron las emisiones entre el año 1000 y el año 2000. Quiero señalar en este cuadro este periodo de 1800 a 2000 para mostrar que entre 1800 y el año 2000 se produjeron los grandes hitos, el periodo preindustrial, el periodo industrial y lo que Alvin Toffler llamó la sociedad tecnológica avanzada, esa sociedad que nos iba a representar felicidad y seguridad. Esa es la sociedad que hoy estalla en forma de antropoceno.
y nos enfrenta a un punto de bifurcación, a un punto de bifurcación que muy probablemente conoceremos entre 2020 y 2030. Ese punto de bifurcación puede profundizar el modelo de crecimiento ilimitado que nos ha guiado hasta aquí y avanzar a velocidades aceleradas hacia un abismo inédito. O podemos lograr que la bifurcación sea detener el tren suicida de la historia, el tren del desmoronamiento de las cosas, como anoto en el libro refiriéndome a un verso de William Yeats, y empezar a construir una sociedad a escala humana. El libro está referenciado en quienes alertaron esta crisis, en muchas personas que dijeron que esto podía pasar, y hace énfasis en la manera como los gobernantes se divorciaron de los científicos, no hicieron caso de las alertas científicas y con ello profundizamos nuestro recorrido hacia este abismo inédito que antes dije. Uno de los que alertó sobre este problema fue Dennis Meadows, coautor de Los Límites del Crecimiento en el año 1972. Dennis Meadows, en este minuto de video que yo los voy a invitar a que vean, dice lo que pudo haber pasado si nosotros le hubiéramos hecho caso a los resultados de este informe hace 40 años, pero revela que hoy, y ese hoy de él es hace unos 10 años, ya no es posible revertir las condiciones a la que nos ha llevado haber superado los límites del crecimiento. 40 years ago, I stood up and presented a question: how can global society organize itself to provide a just, peaceful, equitable, decent living for its people? Now, after 40 years, finally, the question is starting to be considered seriously. But I'm apprehensive. I have to say that although the question is still important, the answer is different than it was 40 years ago. 40 years ago, it was still theoretically possible to slow things down and come to an equilibrium. Now that's no longer possible. No. Yo quiero mostrar cuatro reconocimientos y una propuesta de fondo. Este es el libro. Los reconocimientos son: nosotros cambiamos nuestra manera de relacionarnos con la Tierra. Cambiamos nuestra manera de vivir en comunidades. Cambiamos nuestra manera de producir y de consumir productos y servicios. Y cambiamos también nuestra noción de progreso y de felicidad. Quiero traer a James Lovelock, que dice que necesitamos recordar nuestro antiguo sentimiento de la Tierra como un organismo o como un sistema y reverenciarla de nuevo. La portada del libro recrea un cuadro de Monet que se llama El Ángelus, de Millet, perdón. Y ese cuadro fue recreado por Salvador Dalí en 1935, bajo la forma de reminiscencia arqueológica de El Ángelus de Millet. Esta es una de las múltiples recreaciones que Dalí hizo del cuadro. El libro examina los conceptos que en algún momento nos guiaron a una solución. Nosotros creímos a partir de 1992 que el desarrollo sostenible podía salvarnos de la crisis. Yo creo hoy, en 2021, que el desarrollo sostenible ya no es la solución, sino la prolongación artificial de una enfermedad diagnosticada como terminal.
representa un espejismo o falso dilema de una cultura que no se resigna a perder su paradigma rector. Desde que el desarrollo de los pueblos empezó a medirse en términos exclusivos del crecimiento del PIB, empezó también la distorsión del concepto de progreso. Algunos autores que forman parte del acervo bibliográfico del libro. El libro es una gran revisión bibliográfica sobre quienes han pensado sobre esta problemática. Magnef, Elizalde, Lebret, Culet, Ulac alertaron sobre esta distorsión y escribieron que el auténtico desarrollo es el desarrollo humano y que los pueblos están desarrollados cuando las personas cuentan con las capacidades suficientes para llevar adelante planes de vida que les faciliten la felicidad. Adela Cortina, otra de estas autoras, recomienda sustituir el discurso de la sostenibilidad por el de la justicia y el del desarrollo sostenible por el del desarrollo humano. Y Lovelock habla de una especie de retirada sostenible de estos conceptos de felicidad basada en progresos como sinónimos de crecimiento y retirada también del propio concepto de desarrollo sostenible. Es preciso preguntarse, y aquí aterriza el libro en su planteamiento humanista, como sábado, por aquello que de humanos perdimos, la armonía, y retomar desde la educación las preguntas y los debates sobre los dilemas morales de nuestro tiempo. Creo pertinente recordar que estos interrogantes son las preguntas por la vida que han animado desde siempre los pensamientos de los verdaderos educadores. La educación sobre la crisis climática debe empezar por diseñar estrategias para volver a cultivar nuestra humanidad. Una educación para la acción, para la vida y desde la comprensión de la complejidad del mundo, que explore una nueva noción de la globalización, especie de geocentrismo complejo, que recupere o reinterprete la idea de ciudadanía global. El libro empieza, y este es el marco filosófico del libro, con un epígrafe de Rabindranath Tagore, y con él termino mi intervención de esta tarde. Tagore dice que la historia ha llegado a un punto en el que el hombre moral, el hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, casi sin saberlo, al hombre comercial, al hombre limitado a un solo fin. Y este proceso, asistido por las maravillas del avance científico, está alcanzando proporciones gigantescas y oscurecen su costado más humano. Manuel, muchísimas gracias. Seguramente, y esperamos poderlo hacer en otra presentación, en otra sesión diferente, profundizar un poco en las propuestas que tienes para las universidades, para los programas académicos. Bien, pero ahora voy a darle la palabra a Ariel Carvajal. Ariel es ingeniero químico con formación de posgrado en ingeniería ambiental y sanitaria. Fue profesor de la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires, en pregrado y posgrado, en materias de su especialidad. Ariel ha desarrollado su actividad en diversos aspectos del desarrollo sustentable, en especial en el campo de la producción y consumo sustentable, las tecnologías limpias y el reciclaje, manejo y disposición de desechos, sistemas de información ambiental y cambio climático. Es director adjunto de KLN para Argentina,
presidió la Red Mundial de Eficiencia de Recurso y Producción Más Limpia, patrocinada por la ONU Ambiente y Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la UNUDI. Presidió también su capítulo latinoamericano e integra el Comité de Naciones Unidas para Información del Consumidor del programa Marco de Río Más 20. Entonces, Manuel, Ariel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Ismael. Lo primero que quiero consultar es si se escucha y se ve bien. Te veo y te escucho perfectamente. Bueno, tenemos un poquito de delay, pero bueno, mi intervención va a ser muy breve, porque en este caso mi intención va a ser no hablar del libro en particular, sino de mi amigo y mi hermano, Manuel Urgensín. Y digo esto porque he compartido con él tantas conversaciones, tantas charlas, tantas actividades que siempre rondaron el tema que el libro toca, más los otros que ya Manuel ha realizado, que eso creo que va a estar muy bien llevado adelante por las personas que nos acompañan, algunas de las cuales tengo la suerte de conocer permanente, y en otros casos conocerlas a través de su producción, ¿no es cierto? Y lo voy a sintetizar en algo. Yo no suelo escribir lo que voy a decir, pero en este caso estoy muy emocionado por el hecho de compartir en este curso en el cual he participado el lanzamiento de esta obra de Manuel, que sinceramente me parece realmente muy provechosa, muy interesante, muy provocativa, pero también instructiva, y nos muestra caminos para que de una vez por todas no solo hablemos de las cosas, sino que hagamos. Y esa frase dice: el libro existe porque existe Manuel. Si al que conozco muy bien y con el que permanentemente comparto afectos, ideas, música, aire y pasiones. Arte y pasiones, perdón. Es el problema de leer, ¿no? Arte y pasiones. E invito a los lectores a hacer lo mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariel. Yo preguntaría, quisiera que nos contaras un poquitín antes de continuar, el trabajo que haces en KLN Argentina y su relación pues con las ideas justamente del libro. Si pudieras contarnos algo. Bueno, nosotros difundimos la actividad de KLN en Argentina, realizamos algunas actividades, cursos y seminarios, y compartimos toda la actividad importante que hace KLN desde su sede en Colombia. Y el terreno en el cual más participamos y desarrollamos es el con uno de los renglones que Manuel, que es las nuevas formas de producción y consumo, ya que somos especialistas en ese tema y hemos trabajado durante muchos años, no solo como KLN Argentina, sino como el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional de la República Argentina. Y en ese sentido, también he realizado participaciones, invitado por KLN y por Manuel y otras organizaciones en Colombia, hacer un poco lo que estamos haciendo hoy como panelistas, pero bueno, en la época en que podíamos directamente compartir. Pero me parece que, ya que me has dado, Ismael, la oportunidad de hablar un poco más, lo que me ocurre con la actividad en KLN, que es de vieja data, de muchos años atrás, proviene de un vínculo permanente con Manuel, que no tiene una periodicidad preestablecida. Pasa bastante tiempo que no nos comunicamos, y resulta que hemos estado pensando cosas parecidas
y a los 5 minutos lo que era un saludo, una comunicación, se transforma en una conversación de 45 minutos sobre los temas que son de preocupación común, ¿no? Que es lo que estamos enfrentando, que muy bien lo describió Manuel y que seguramente los comentaristas del libro también lo van a hacer y lo van a complementar muy bien. Pero esta sensación, por un lado, de angustia, de a mí me producía una cierta sonrisa, ¿no? Una triste sonrisa, si me permiten el oxímoron. La frase de Rabindranath Tagore, que me lleva a mi padre, porque mi padre lo leía ya hace muchos años, y que esa frase la haya dicho en 1912. Y uno encuentra un montón de estas cuestiones. Y creo que ahí es donde está la relación más rica que yo tengo con KLN y con Manuel en particular, porque hemos trabajado siempre mucho sobre estas cuestiones, sobre autores comunes, hemos compartido ideas, nos hemos nutrido mutuamente de ideas, y lo que siempre hemos hecho, creo, es apoyarnos para seguir adelante. Porque uno de los problemas con lo que estamos enfrentando es que yo creo que una de las características de este mundo es una gran soledad en la multitud, ¿no? Y bueno, tiene muchas explicaciones. Yo no soy sociólogo y tampoco me voy a poner a explicar ahora porque no es el momento, pero lo que ayuda estos contactos y verlos a ustedes aquí ahora también es a que no nos sintamos solos. Porque esto, a nuevo pensamiento, es decir, rescatar un nuevo pensamiento, una nueva forma de entender el mundo, y no solo una nueva forma de entender el mundo en términos filosóficos, que es fundamental, ver cómo la cantidad enorme de herramientas que tenemos para poder actuar no se aplican, y a lograr también se transforma en virtud. Y para eso tenemos que estar juntos, como dice acá del principio, ¿no? La de Víctor Heredia. Entonces, reflexión final, yo sé que se acaba el tiempo, yo pretendía ser todavía más breve, pero va a ser reiterada y creo que va a ser reiterada por muchos, ¿no? Pero me acuerdo de otro tema que yo compartí con Manuel, de otro, compartimos mucha música, y aprendo yo cosas de él, de música que no conozco. Esta la conocía. Y me acuerdo que le recordé la canción Pare, Pare en catalán, ¿no? Padre, de Joan Manuel Serrat, que termina diciendo, al que no la haya escuchado se la recomiendo, es muy fácil de encontrar en YouTube, y en Spotify supongo que también, dice, padre, deje de usted de llorar que nos han declarado la guerra. Y este padre que habla Serrat, a mí me suena que somos todo este conjunto, ¿no? La madre tierra que tiene que despabilarse y darse cuenta que nos han declarado la guerra. Y no estoy hablando de nada, de nadie en particular, estoy hablando quizás de lo que tú, Ismael, comentaste, ¿no? Quizás yo mencioné la filosofía del modelo hegeliano y todas las cuestiones que vienen después, de las cuales no me voy a explayar porque el libro las trata y los comentaristas seguramente lo van a hacer. Bueno, muchísimas gracias y bueno, voy a disfrutar la clase de hoy con toda la actividad que está prevista. Gracias. Muchas gracias Ariel por estar con nosotros. Ahora quiero darle la palabra a Gustavo Wilches Chaus. Gustavo estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad del Cauca, en donde se graduó en 1977 con una tesis laureada sobre Derecho Ambiental. Fue director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el Cauca y como tal le correspondió diseñar y dirigir el programa de reconstrucción comunitaria adelantado por el SENA, por esa entidad, con posterioridad al terremoto que en 1983 destruyó la ciudad de Popayán. Como resultado de esa experiencia, Gustavo escribió el libro Herramientas para la Crisis,
Desastres, Ecologismo y Formación Profesional, que fue publicado por el SENA en 1989 y obtuvo la beca Innsbruck, otorgada por el Consejo Británico. Con esa beca estudió producción de audiovisuales en Bristol y manejo de desastres en Oxford. Entre 1994 y 1996 dirigió la corporación NASA Kiwi, creada por el gobierno nacional para acompañar a las comunidades y a los ecosistemas afectados por el terremoto de Tierra Adentro. El análisis de esa experiencia se encuentra en el libro En el borde del caos, escrito por Wilches con el apoyo del Fondo Nacional Ambiental y de la Fundación para la Comunicación Popular FUNCOP Cauca, y publicado por la Casa Pensar de la Universidad Javeriana en el año 2002. Gustavo Wilches Chaus fue el primer director del Ecofondo, dirigió la Fundación para la Comunicación FUNCOP Cauca en Popayán y es uno de los miembros fundadores de la Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América Latina. Actualmente trabaja como consultor independiente, profesor universitario y escritor. Entre los más de 20 libros que ha escrito y publicado, yo quiero destacar La letra con risa entra y ¿Qué es eso de desarrollo sostenible? Auge, caída y levantada, de Felipe Pinillo, mecánico y soldador, que es una guía de la Red para la Gestión Social del Riesgo. Escribió otro libro que se llama Manual para enamorar a las cañadas, de nuestros deberes para con la vida, y Ni de riesgos, herramientas sociales para la gestión del riesgo. Gustavo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Ariel, por favor, apaga el micrófono, que lo dejaste prendido para que no se vaya a... Bueno, Ismael, muchas gracias. Perfecto. Por esa presentación tan prolongada. Yo normalmente me presento exalumno del terremoto de Popayán, exalumno del terremoto de Tierra Adentro, con posgrado en el terremoto del Eje Cafetero. Pero bueno, muchísimas gracias a Manuel por haberme enviado su libro y por esta posibilidad de compartir con ustedes algunos comentarios. Y quiero comenzar haciendo referencia a esa fotografía primera que nos mostró Manuel, histórica, de la Tierra fotografiada desde la Luna, 1968, Apolo 8, con una frase de, y aquí no estaba la frase, pero es la que quiero precisamente complementar, de Will Anderson, que se quedó orbitando, o sea, mientras orbitaba la Tierra y tomaban esa fotografía, y que es muy linda porque dice: salimos a explorar la Luna y descubrimos la Tierra. Y creo que tiene muchísimo que ver con el contenido de este libro. Manuel decía, cuando nos lo habló al principio, que era un compendio bibliográfico, y realmente es un libro enciclopédico en el mejor sentido de la palabra. Y encuentra uno muchísimas fuentes y se encuentra uno con, como comentaba ahora Ariel, que se encuentra con Tagore y que lo emociona porque su padre era lector de Tagore, pues también mi mamá era lectora de Tagore y desde muy chiquito ella me hablaba de un libro de Tagore que se llama Una juventud en la India, que ella la marcó y por vía de ella, pues también de una u otra manera a mí. También quiero resaltar el hecho de que el libro haya sido dedicado a Elena, la nieta de Manuel, porque es una materialización de esa responsabilidad transgeneracional que tenemos ahora, y creo que uno de los referentes que debemos tener ahora es precisamente el mundo que les estamos dejando a las generaciones que ya están aquí y en los que no han llegado todavía, pero con las cuales tenemos una enorme responsabilidad. Y me parece que esa dedicatoria es absolutamente fundamental y que al final también la retoma con unas conclusiones para Elena. Y me parece que la principal crítica evaluadora de este libro en su momento va a ser Elena cuando esté en la posibilidad de leerlo. Estoy pendiente de cuál va a ser esa evaluación que haga Elena en su momento. Algo muy interesante que menciona allí es cómo esto que estamos viviendo, o sea, habla Manuel de las pandemias que ya el IPCC había advertido que venían, pero no solo las pandemias. Esto que está sucediendo ahora, de una u otra manera, se venía advirtiendo de mucho tiempo
de mucho tiempo atrás, es decir, no debería habernos tomado por sorpresa. Quizá, aunque también haya sido advertido que podría manifestarse esa rebelión del planeta Tierra, esa activación del sistema inmunológico del planeta Tierra para deshacerse de una especie por una parte maravillosa y que nos hace sentir muy orgullosos de ser humanos, pero por otra parte una especie que se ha convertido en plaga y pues digo, nos puede haber tomado un poco de sorpresa, a pesar de que ya estaba advertido que haya sido a través de un virus esa activación del sistema inmunológico, pero de todas maneras era algo que se veía llegar. De muchas otras cosas que yo podría, digamos, podría llevarme mucho tiempo comentando el libro, pero quizá algo central es esa, digamos, ese llamado de atención muy crítico a la educación en todos los niveles, a la cierta arrogancia de la educación. Hoy precisamente estaba recorriendo con un grupo de personas muy interesantes y de la comunidad y de distintas disciplinas, y ahora hablamos también de disciplinas, el humedal de Tibanica, y alguien me presentaba como experto y yo decía, pues, ex-perto, porque quizá una de las cosas que está sucediendo en este momento es que todo lo que pensábamos que sabíamos está siendo relativizado. Y eso ocurre en todas las disciplinas, inclusive en la infectología, que en este momento pues ha adquirido con toda la razón una importancia tan grande, pero vemos cómo lo que se afirma un día al día siguiente, la misma realidad se encarga, si no de reevaluarlo totalmente, por lo menos de relativizarlo. Y entonces también hay una frase en la página 294 que me llamó mucho la atención, dice, la palabra enseñar siempre tan pretenciosa. Yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo aquí por las malas es a ser humildes y dejar esa pretensión de lado y acudir a eso tan importante como son los diálogos de saberes. Y también encuentro acá otra frase que la marqué cuando habla de la revisión del papel que cumplen los más pobres, los más jóvenes, los más vulnerables en el diseño de su destino colectivo. Y hay algo que a mí me parece admirable y siempre me cuido de advertir que no se trata de hacer ni mucho menos una apología de la pobreza, pero de todas maneras es la resiliencia de los que pensamos que son más vulnerables y esa capacidad enorme de supervivencia, y nos lleva también a esta redefinición de la educación. Y cito una obra de misericordia que normalmente no se menciona, que es enseñarle al que ya sabe, pero que no sabe que sabe. Me parece que esa es una función importantísima en este momento, es ese oficio de parteras, que más que enseñar cosas nuevas es permitir que la gente reconozca. Yo he tenido oportunidad de estar a veces invitado, por ejemplo, por la Escuela de Laderas de Medellín, hoy Escuela de Autonomías Populares, hablar sobre resiliencia y encontrarme con una persona y preguntarle a una señora, ¿y usted dónde viene? Me dice, yo soy sobreviviente de la masacre del Aro. Y le digo, ¿yo qué le puedo enseñar de resiliencia a una sobreviviente de la masacre del Aro? Seguramente usted nunca ha oído hablar esa palabra, señora, pero lo que sí le digo es, abra la mochila, que lo máximo que yo puedo hacer es prender la linterna del celular y miramos todo lo que usted tiene ahí en esa mochila y todo lo que usted sabe sobre eso. Y me parece que esto es importante, me parece que en todos los niveles de la educación, inclusive en el nivel universitario y posgrado, en niveles de posgrados, es muy, muy sorprendente darse cuenta de cómo parecería que no hay conciencia del carácter radical de este momento por el cual está atravesando la humanidad en este momento, y de que el alto costo que estamos pagando en todos los sentidos es precisamente por la posibilidad de ser no solamente testigos, sino también actores de un cambio de era y de una situación sin precedentes para la humanidad. Algo que me llamó también la atención en una de las páginas, cuando habla de apelar a la declaratoria de emergencia, altera la percepción de la sociedad y estimula la movilización de los gobiernos, pues coincide esto con el acuerdo de declaratoria de emergencia climática en Bogotá, que es muy interesante, porque es de las cosas donde uno encuentra que realmente en ese acuerdo, en el cual hubo acuerdo, además en el Consejo Distrital en Bogotá, se están sentando las bases precisamente para la necesidad de preparar o de transformar el territorio distrital para un nuevo planeta. Y hay dos puntos, y con esto termino, en los cuales yo quisiera como dejar abierta la posibilidad de que en algún momento conversemos más sobre este tema. Uno, en la página 275 se habla del ecologismo y dice esta disciplina. Pienso que precisamente lo que llamamos el ecologismo, y no entro en el debate de si es ecologismo o ambientalismo, porque me parece que esos debates alrededor de palabras no tienen sentido, pero precisamente
es más bien una indisciplina. La vida es indisciplinaria, no es multidisciplinaria ni interdisciplinaria, sino que la vida es indisciplinaria y hay que enfrentarla indisciplinariamente. Y me parece que la construcción de unos nuevos modelos educativos en todos los niveles debería partir precisamente de eso, de la indisciplinariedad. Y también en otra parte se habla del oscurantismo del medioevo, sí, pero no se preocupe que en esos dos minutos, Popayán, mi ciudad se destruyó en 18 segundos, o sea que en esos dos minutos alcanzo a terminar esto que estoy diciendo en este momento. Hay una cosa maravillosa en la Edad Media que es la alquimia. Y es ese, digamos, en términos freudianos, ese narcisismo primario que existía en la Edad Media, en la cual no había una separación entre el ser humano y el medio ambiente del cual ese ser humano formaba parte. Y esto, precisamente en esa reunión hoy en Tibanica, lo repetía porque lo aprendí con el terremoto de Popayán, y es una propuesta ahora alrededor del tema de los humedales, y es un ejercicio de alquimia, porque en este momento, de una u otra manera, todos estamos en una crisis muy profunda, en el aspecto afectivo, así no tengamos COVID, en muchos otros aspectos, pero en el afectivo, en el de sentido de la existencia, es una crisis profunda. Y como, por ejemplo, si logramos vincular comunidades, si logramos vincular gente a la sanación de ese entorno, pero es en general, pero aquí pongo el ejemplo de los humedales, esa sanación, a medida que se va sanando el humedal, se va sanando también el espíritu humano, se va sanando el ser humano que participa en ese proceso de sanación. Y eso es alquimia, y eso que hacía el alquimista de la llamada gran obra no era el oro que aparecía en el crisol después de mezclar mercurio y plomo, que además no sé cómo lograba sobrevivir el alquimista a una cosa de esas, sino a la transformación profunda del alma del alquimista, el espíritu del alquimista. Y creo que en la medida en que nosotros, de una u otra manera, en el metro cuadrado de influencia que tengamos, logramos contribuir de alguna manera a sanar este mundo, no para volver a lo que ya existía, y en eso es muy claro el libro, sino para ese nuevo planeta en que debemos convertir la Tierra, y en esa medida también los seres humanos ayudamos a sanar. Creo entonces que este libro de Manuel es un libro de obligatoria lectura en muchísimos niveles, de obligatoria discusión en muchísimos niveles, pero que además hay que leerlo muchísimas veces porque tiene también la posibilidad de hacerles distintas lecturas y distintas interpretaciones. De nuevo, muchas gracias por la posibilidad de haber compartido estas reflexiones. A ti, Gustavo, muchas, muchas gracias. Entonces, vamos a... No tenemos por ahora ninguna pregunta que se haya hecho del público. Les recuerdo, pueden escribirlas en el chat y entonces más adelante o en el transcurso de la sesión vamos a ir respondiéndolas. Gustavo, entonces, y ahora seguramente entablaremos alguna pequeña conversación después de que tengamos a los siguientes invitados. Nuestra tercera invitada es María Carolina Guzmán. María Carolina es filósofa, hizo una maestría en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Es máster en Historia de América Latina de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y actualmente es estudiante del programa de doctorado en Historia y Estudios Humanísticos, Europa, América, Arte y Lenguas de la misma universidad, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha sido profesora durante 16 años en la Universidad del Norte, en Barranquilla, en las áreas de humanidades y filosofía. Ha trabajado como profesora en el área de filosofía contemporánea del programa de filosofía de la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Además, ha liderado un proyecto de apropiación social del conocimiento en asocio con el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Agradecemos a María Carolina, siempre está aquí al frente del cañón, desde que iniciamos la cátedra, realmente no en esta cátedra. Y además, quiero públicamente darte las gracias porque ¿qué horas tienes en este momento en tu uso horario? 11:56 de la noche en Sevilla. 11:56, pero bueno, es temprano, la noche es joven, entonces, como dirían. Bien, María Carolina, entonces tienes la palabra y bien, te escuchamos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ismael. Es para mí un honor siempre ser invitada a la cátedra por la universidad, por el programa y por la calidad de personas, de seres humanos que he tenido la oportunidad de conocer en algún momento y que ahora me los encuentro aquí como colegas, que me gusta decir colegas, pero me siento bastante lejos de ser colegas de tremendas autoridades en el campo ambiental en mi país. Eso me hace sentir muy orgullosa. Y bueno, hoy tengo muchos orgullos cruzados y ya les cuento por qué. Yo voy a intentar hacer una mini presentación cumpliendo con los 10 minutos, dando impresiones sobre cuando yo me acerco a leer un libro que tengo en cuenta. Y no importa que sea Manuel el que ahora es autor, esto lo hago con cualquier libro que se me presenta. Lo primero es quién es el autor, lo segundo es qué trae el libro, qué nos puede decir, si vale la pena, qué encontramos ahí que valga la pena ser replicado. Y lo tercero es cuál es el mensaje, ¿no? Entonces quiero darle como las pistas a los que están por aquí y los que quieren interesarse más por el libro, los que quisieran entrar y leerlo, sobre quién es Manuel, sobre qué encuentro yo en la armonía, o qué puntos vale la pena tener en cuenta, siguiendo lo que estaba diciendo Ariel y lo que dice el profesor Gustavo Wilches, y el mensaje. Bueno, Manuel es un tipo que yo considero muy blando para ser revolucionario, pero terminó siendo ambientalista. Entonces, en cierto sentido, es como una... La única revolución posible es una revolución desde el amor, pero es desde el amor a la tierra y desde el amor a las raíces. Entonces creo que es así con su bandera y bandera que hemos heredado las siguientes generaciones. Es decir, como un tipo de causa, y esta causa tiene que ser el medio ambiente. Y en nuestras profesiones, yo me he dedicado a la filosofía y sé que como profesor también invita e insiste en que además de tener siempre una causa, es decir, profesional o un ejercicio profesional, una causa prima, una causa primera, es la defensa de la vida y la defensa del medio ambiente. Entonces me parece que esa es su revolución y al final termina siendo revolucionario en ese sentido. Es un obsesivo de la escritura y encuentro que... no solo en este, en La armonía que perdimos, sino que encuentro que en sus otros libros su estilo como escritor a mí me parece muy interesante, precisamente para los que estamos estudiando en universidad, para los que hacemos investigación en medio ambiente y para los que no sabemos o para los que no saben nada sobre el tema. Es decir, tiene una escritura bastante fresca, que supongo que se la da también su trabajo como periodista y lo que hace en el tiempo, y tiene una escritura muy cercana, muy sentida, y siento que en La armonía que perdimos está completamente clara este rasgo en la escritura de Manuel. También lo entiendo y lo veo como un profesor, como alguien dedicado fuertemente a la educación y que lleva mucho tiempo trabajando con jóvenes, que lleva mucho tiempo enseñándole a jóvenes. Y en este, La armonía que perdimos, me encuentro con un profesor que imparte una cátedra de 300 y pico de páginas que vale la pena revisar y que vale la pena como tomar algunos aspectos muy presentes. Entonces, por el autor y por las calidades que he conocido del autor anteriormente, lo leí. Cuando lo leo, en La armonía que perdimos, me encuentro con tres cosas que son muy bonitas de encontrar en un texto que tiene que ver con el medio ambiente. La sensibilidad, ya lo dijo Gustavo, ya se adelantó Gustavo y también se adelantó Ariel, diciendo que es un texto en el que se expresa claramente el Manuel abuelo, el Manuel humano, ¿no? El profesor, aquella persona que siente desesperanza en algún momento, que siente decepción, que cree que hay alguna vía posible. O sea, se nota mucho ese tinte humano con el que va escribiendo muchos de los apartes del texto, que me parece
muy válido, yo lo rescato muchísimo porque aunque es un libro que puede estar dentro de una indisciplina o indisciplina para seguir a Gustavo, es un texto que tiene mucha sensibilidad y que está escrito desde una voz con la que nosotros podemos dialogar en la lectura y en el camino. Entonces encuentro en La armonía que perdimos, primero, un llamado, segundo, una invitación, tercero, un resumen. También es un texto que, aunque tiene una escritura bastante fresca, como debe ser todos estos textos, tiene muchísimos datos que nos sirven para estructurar o para revisar todo lo que ha pasado a lo largo de la historia del medio ambiente global. Manuel, siendo colombiano, nos está contando una historia global. Lo valoro. Y lo entiendo como algo muy importante, no solo para el momento en el que está su escritura y para el momento en el que está su camino, sino para el momento en el que Colombia se encuentra en relación a Latinoamérica y al mundo. Me alegra mucho saber que un latinoamericano está escribiendo sobre qué ha pasado a escala global, no solamente a escala local, ni está hablando de Colombia, ni está hablando como colombiano, ni como latinoamericano, sino como un ser humano que está entendiendo la cantidad de variantes, la cantidad de teorías, la cantidad de partes de la historia, la cantidad de narrativas, y está tratando de analizar una narrativa que nos sirva, una narrativa que nos lleve a alguna parte. Y está marcando o remarcando algunos puntos de la narrativa que no nos sirven, que no han funcionado y que tenemos que revisar. Básicamente, yo siento, y esto ya me digo después de leerlo, que la armonía que perdimos es también una armonía narrativa, que dentro de las cosas que hay que cambiar, Manuel, está también la necesidad de cambiar las narrativas, que no sea una sola narrativa desde una sola voz, sino que sea una narrativa que nos englobe a todos. Creo que en alguna parte del libro está este pensamiento. Entonces creo que vale la pena establecer este análisis sobre la narrativa. Y bueno, el mensaje de la armonía que perdimos desde el título en adelante, a mí me parece un mensaje bastante claro, a mí me parece un mensaje bastante fuerte, a mí me parece un mensaje de tinte político, me parece un mensaje de tinte científico, filosófico, ético y estético. Yo creo que el camino que ha tenido Manuel durante toda su escritura es un camino que lo ha llevado a presentarnos hoy un texto que conjuga todos estos matices y todos estos lugares, la política, la estética, la sensibilidad, la pintura, la poesía, yo creo que hasta la carpintería, porque también habla de carpintería, etcétera. Entonces, todas estas líneas, que son también las líneas de su pensamiento, hacen de La armonía que perdimos un texto que, como bien lo decían, puede leerse desde muchos lugares, como profesores, como personas que queremos saber qué está pasando y qué fue lo que perdimos y qué fue lo que pasó, como profesionales, hacia dónde va nuestro camino como profesionales y cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo. Entonces yo recomiendo, primero porque es Manuel y porque me parece muy válido su carrera, su trabajo como escritor. Segundo, porque La armonía que perdimos nos da muchas pistas sobre cómo encontrarla o por dónde ir para buscar esa armonía, y que me gusta mucho el término armonía porque es musical, y que este mensaje que nos está enviando Manuel necesita ser leído y solo es válido si lo logramos replicar. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias, María Carolina. Hermosas palabras, además, sentidas. Entonces, pues no tengo preguntas, voy a esperar al final. Y quiero darle la palabra ahora a nuestro cuarto presentador, Juan Alfredo Pinto Saavedra. Juan Alfredo ha sido embajador de Colombia en Turquía, con acreditación en Georgia, Irán y Pakistán, embajador de Colombia en India,
con acreditación además en Bangladesh, Bután, Indonesia, Nepal y Sri Lanka, escritor de una treintena de libros, literatura multicultural, novela, cuento, relatos, crónicas. Algunos de ellos han sido traducidos al inglés, al hindi y al turco. Escritor de ensayo, economía política, teoría del desarrollo y desarrollo alternativo. Fue viceministro de Industria, Comercio y Turismo. Viceministro de Desarrollo, fue ministro encargado de Desarrollo Económico. Presidente de ACOPI, la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Fundador y presidente de la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, CINCET. Presidente de las Confederaciones Andina y Latinoamericana de la PYME y vicepresidente de su Asamblea Mundial, UASM. Profesor y directivo en las universidades, en varias universidades de Colombia, América Latina y Asia. Conferencista en universidades de Europa y África. Economista, negociador de acuerdos internacionales, consultor internacional y de organismos multilaterales, miembro del Parlamento colombiano, presidió la Comisión de Asuntos Sociales y Laborales, del Consejo de Educación Superior de Colombia, CESU. Además, ha participado en diferentes juntas directivas de instituciones, empresas y corporaciones. También fue gerente general de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Además, es periodista de radio, columnista y articulista para diferentes medios en Colombia y Latinoamérica. Entonces, Juan Manuel, también a ti muchísimas gracias por estar con nosotros y pues te dejo la palabra. Bueno, Ismael, un millón de gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien, sí, también te vemos muy bien. Muchas gracias. Estoy muy contento de que se me haya dado en la vida esta oportunidad por generosidad de la cátedra. Hace ya muchos años, pueden ser 28 tal vez, 29. Estábamos en ACOPI con la ilusión de hacer la primera aproximación a un estudio de impacto ambiental de las pequeñas y medianas empresas. Y nos pusimos a mirar quién podía ser el consultor para semejante tarea asaz compleja y difícil de configurar sin las bases de datos, sin las estrategias metodológicas y demás. Y tuvimos la suerte de dar con Julio Carrizosa. Y ahí nació una amistad que él generosamente me ha brindado y mi admiración, de manera que está en la cátedra así llamada, es para mí un honor, y estar en este momento en el lanzamiento del libro de un amigo, colega y de una persona muy respetable en estos asuntos del medio ambiente, y hoy rodeado de muy buenos amigos también. Yo leí el libro con entusiasmo, con cierta fruición. La verdad es que lo tomé y no me quise desprender de él prácticamente hasta que no lo culminé. A mí me gusta mucho el enfoque y me gusta mucho la formulación que coloca por fuera de los lugares comunes que en materia de teoría del desarrollo suelen repetirse acerca de que la educación es como salvífica y es la clave de todo. No, él se aparta un poco de eso, inclusive tiene una mirada crítica sobre eso, pero efectivamente encuentra que la educación entendida como un proceso colectivo, con énfasis en lo cultural, en lo humanístico, será una herramienta vital para salvar este enorme bache histórico en el que un conjunto de calamidades y protagonistas, incluidos nosotros mismos, nos dimos a la tarea de poner ladrillos en ese antropoceno y en sus consecuencias.
Me gusta mucho que la manera como él interpela la propia educación para sugerirla como respuesta. Hace poco tuve la suerte de escuchar un diálogo entre Michael Sandel y Yuval Harari, y fue muy interesante porque los dos habían lanzado hace algunos bastantes años también la hipótesis educativa, y particularmente Sandel entra a revisarla. Dice que cuando no fuimos capaces de discernir este camino declinante y con cierta dosis de esquizofrenia global, le dimos a la gente, a las familias, a los pueblos, a las naciones, la idea de que la meritocracia era la clave. Y las familias se endeudaron para que los hijos tuvieran títulos. Y la gente, un momento hace unos 4 años y medio que nos pusimos a hacer la cuenta con unos amigos, y en un mes de julio encontramos 968 opciones de posgrado, diplomado y distintas ofertas educativas. La gente quería tener un título a como diera lugar. Y hoy estamos, pues, primero muy llenos de deserciones en cuartos, quintos semestres, y segundo con un poco de gente con títulos. Por eso, la educación así entendida no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la educación desde la complejidad, con apoyo en bases científicas, sin desconocer los elementos de espíritu y misterio que rodean la vida también. La educación como complejidad, la educación como fenómeno sociocultural, como esfuerzo continuado, etc. Y a mí me parece que Manuel lo logra bastante bien. Esa educación para la vida, desde las ciencias de la complejidad, que nos separe de la obsesión por esa educación formal vista únicamente como vehículo de empleabilidad y renta. Hace también unos 3 años Marta Nussbaum dijo que si en su libro Crear Capacidades, que si no estamos dispuestos a transformar esos conceptos de educación por conceptos más densos, seguiríamos viviendo lo que ella llama la tiranía de los MBA, que a mí me parece que es una buena definición también de lo contemporáneo. De manera que es un texto muy oportuno, un trabajo muy oportuno, que tiene densidad, que tiene pertinencia, que da en el clavo, y a mí me parece que Manuel ha logrado un producto de su inteligencia, con mérito, con laboriosidad, con detalle, con cuidado, con meticulosidad. Me llamó mucho la atención el último párrafo del proemio que habla de que esta cruzada educativa no puede ser una versión más de los libretos de la ortodoxia de izquierda o de derecha. Yo, que he dedicado buena parte de mi obra a construir modelos alternativos y apartarme en mi trabajo sobre la que llamé adeiocracia, de esa pendulación ineficaz, tanto en modelos de desarrollo como en banderas políticas un poco superadas por la misma realidad, y en las cuales a veces nuestras sociedades parece quedarse ancladas dramáticamente. Ni siquiera las cosas que nos aportaron un método como el marxismo son suficientes, o la obsesión neoliberal o desarrollista, y él llama certeramente la atención sobre eso, particularmente en este ciclo de retrotopía donde la gente que se formó en ideas de izquierda siente cierta nostalgia y quiere legitimar esa biografía pretérita, y la gente que se formó en la derecha quiere imaginar un mundo que refuerce las tendencias de la individualización de las precauciones, como la llama Bauman, pues repiten libretos que no tienen viabilidad histórica y caen en versiones que pretenden corregir los problemas globales o con una especie de porno capitalismo
o como una especie de retrosocialismo que no encuentra en su lugar histórico. Manuel, ya cuando entra en el tema de a quienes conmigo van, o sea, a la almendra un poco de diagnóstico y pronóstico también, muestra que no es un improvisador, lleva muchos años de trabajo, nos muestra su fermento, nos habla de sus influencias literarias, tanto mejor. Como él mismo lo dice, es un catálogo bibliográfico. Yo quizá le hubiera quitado una media docena de citas a ese capítulo, pero me gusta mucho las reflexiones y coincido tal vez con Gustavo cuando dijo que una cosa linda que tiene este juego de reflexiones combinada con documentos y referencias sobre el agotamiento, digamos, del proceso civilizatorio como se ha concebido. Me gusta mucho el papel que tiene en el libro Elena. Se atribuye tal vez a Víctor Hugo, la frase de si quieres una civilización comienza por las abuelas. Y yo diría, pues bien, dirigirse a los nietos es una visión certera de que la armonía, la reconstrucción de la armonía, tomará tiempo histórico. Me parece también buena la configuración que nos habla de que la crisis climática es como el alfa y omega de todas las crisis. A mí me parece que coloca una visión macroscópica con densidad sobre un fenómeno que a veces quiere ser fragmentado entre las regiones del ser y hace que lo climático adquiera una categorización general que a mi gusto tiene un buen mérito conceptual. Son excelentes las reflexiones sobre migraciones climáticas, sobre temperaturas, estacionalidades de la producción agraria, las migraciones como que son hijas de la oportunidad, las migraciones hijas del conflicto, las migraciones de los espejismos. El concepto, pues, migratorio es muy importante. Y yo creo que a pesar de que él coloca un dilema entre como un abismo inédito versus la sociedad sin carbono, pues yo creo que lo que deja más claro es que el desarrollo es un asunto de límites y que la concepción del hombre sobre sí mismo y sobre su proceso en torno a los límites evita caer en las distorsiones representadas por el cornucopeísmo, esa idea de que el dinero lo resuelve todo, o por el tecnofideísmo, esa idea de que la tecnología lo va a resolver todo. Ya en el anfiteatro, me parece que la reflexión es más honda, me parece que hay una búsqueda de referencia económica, que a mi gusto no es otra que la de una economía social de mercado renovada, reimaginada, pero hay un tema que me parece que vale la pena. En medio de la erudición que Manuel demuestra, a mí me quedó faltando un trabajo más sobre lo asiático. Y me parece que el libro es muy occidental. El libro trata con mucha benevolencia fenómenos de las potencias emergentes asiáticas como India y China y su desgraciada contribución en lo climático y en el proceso de deterioro global. Entonces me parece que seguiremos trabajando en esa mano siniestra que si algún día se dijo que venía del norte en Europa, esta vez parece venir de Oriente. Yo, que soy un cultor de Oriente y un amante del Asia, lo digo. Me parece, por último, para honrar el tiempo, que la elaboración de tanto del punto de ruptura como de la construcción de la hipótesis educativa tiene gran mérito. Muy difícil lograr la redondez en esto. Hay temas demasiado complejos, el entorno institucional, el tema migratorio, el tema demográfico, el papel de la información y las ciencias de la información y el peligro de que las estadísticas de predicción y el Big Data conspiren
hasta domeñarla en alto grado contra la libertad individual, que es como la más esencial de las libertades. Y el reto de construir instituciones de futuro, pues, nos dan para seguir trabajando. Pero la enumeración que yo vi en educación para la vida, en educación para las transiciones, en educación para la acción, en el análisis del rol de la barbarización de la tribu global y de lo que procede con una comunicación moderna frente a esta tarea, y la hipótesis educativa, son de gran mérito. A mí no me cabe más que felicitarlo. Lo leí con emoción, con sentimiento, me sentí en un ambiente camaraderil, riéndome y emocionándome con la manera de reflexionar de a quien tengo por un colombiano de mucho mérito. Juan Alfredo, muchísimas gracias. También muy, muy, muy interesante y muy sentidas estas palabras. Yo quiero ahora dejar la palabra a nuestra quinta, la quinta persona que nos acompaña, nuestra querida amiga Alegría Fonseca. Alegría es abogada y filósofa boyacense del municipio de Zotaquirá. Siempre ha manifestado una pasión por el derecho y la política desde muy joven. Estudió y participó activamente de los movimientos estudiantiles en la Universidad Nacional de Colombia, en su época de estudiante, por supuesto, y por ello también padeció los momentos oscuros de la lucha estudiantil, como ella nos lo recuerda en ocasiones. Alegría perteneció a la Sociedad Jurídica de la Universidad del Rosario, a la Coordinación Femenina de Bogotá, designada por Carlos Llera Restrepo. Fue concejal de Bogotá por el Partido Liberal, desde donde trabajó por varias causas exitosas por la Bogotá marginada. Ella creó la Lotería de Bogotá con el fin de conseguir recursos para la ciudad. Fue representante a la Cámara en los años 70, 80, 90, 94, en donde se dedicó de lleno a los problemas ambientales. Alegría participó activamente en la promulgación de la ley en respuesta a la Conferencia de Estocolmo sobre el manejo de recursos naturales y más adelante en el Código Sanitario Nacional. Su debate parlamentario ha girado en torno a la defensa de los ecosistemas, entre ellos el Parque Tayrona, el Parque Nacional Natural Isla Salamanca, el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, entre otros otros. Su recorrido en la política, principalmente en los temas ambientales y de desarrollo, han tenido un gran impacto en nuestro país. Ha escrito pues varios libros, capítulos de libros. Tuve la coincidencia, la suerte y coincidente de ver en casa de mi suegra la semana pasada el libro de Boyacá Compleja, que me dio mucha, mucha alegría de ver el libro. No lo pude leer todo porque es una biblia de la complejidad en un entorno local, una visión también con pues muy, muy interesante. Alegría, traté de llamarte, pero no pude comunicarme contigo, y entonces te dejo la palabra para que nos hagas tu comentario del libro de Manuel. Me vuelvo a conectar porque estoy desconectando de cada. Agradecidísima con Manuel por haberme invitado esta tarde a comentar en su libro. Manuel, pues, es un gran escritor, es un gran columnista, es un gran ecólogo, pero fundamentalmente Manuel, o Manuelito como yo lo llamo, es un gran amigo y un gran compañero de lucha en las cosas ambientales. Me he leído el libro de Manuel, pues no todo, porque es un libro muy grande, pero en gran parte me lo he leído con emoción, y veo cómo a través de lo que voy leyendo voy coincidiendo con casi todo, ya que tenemos un pensamiento muy parecido con el de Manuel, pero el libro sí refleja cosas muy concretas. Yo me voy a referir no tanto a Manuel, porque ya todo el mundo sabe que Manuel es una belleza y que es un gran hombre, que es un gran escritor, pero me voy a referir al libro. En este libro, fundamentalmente,
me llama la atención el hilo conductor del libro. Es un hilo conductor que nos lleva a varios temas, entre ellos pues nos plantea directamente en forma directa la crisis del planeta y la crisis a la que vamos a llegar y la problemática en todo sentido si no hacemos todas las acciones necesarias para evitarlo. Esto me parece ya que es una gran advertencia y el hilo conductor para evitar esa crisis lo va analizando a través de tres temas. La traba con la naturaleza, de la naturaleza, la sociedad y la cultura. Desde el punto de vista de la naturaleza, trata desde luego los límites de la naturaleza para el desarrollo, que es un tema que se ha venido discutiendo en el mundo desde el Club de Roma, cuando se hablaba de los límites de la naturaleza, y que finalmente no los hemos respetado, hemos dado los límites de la naturaleza con el fin de dar un desarrollo rápido y un enriquecimiento a los diferentes países mediante las teorías económicas. También otro hilo conductor es la sociedad. ¿Qué sociedad tenemos y cómo esta sociedad debemos ser una sociedad más hacia el futuro, más hacia la construcción y más a la colectividad? Y la cultura, desde luego, que es un hilo, es también un hilo conductor, es transversal tanto a la naturaleza como a la sociedad y como al desarrollo. Y dentro de todo este razonamiento, la almendra, diríamos así, del libro, es el papel que tiene la educación. Entonces, el libro considera, o Manuel considera, la educación como la construcción de la educación para la construcción de una sociedad más humana. Una sociedad que mire más, no hacia la individualidad, sino a la construcción de una humanidad y de una vida de esa humanidad. Invita el libro al pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo es algo que los ambientalistas debemos tener en lo colectivo, pero también usar ese colectivo para que los líderes que estamos en el país tengamos ese pensamiento colectivo, no un pensamiento individual hacia el crecimiento personal, sino un pensamiento colectivo hacia el desarrollo de una comunidad. Entonces, en eso coincidimos muchísimo. Y la forma como él enfoca la crisis también es una forma optimista, pero también es una forma muy, muy práctica. Porque dice, estamos hacia una crisis, no tenemos el tiempo, pero podemos tener el tiempo si empezamos ya. Me acuerdo de esa frase de cuando... ¿Cuánto dura un árbol en crecer? Un árbol en crecer, un eucalipto dura tanto, un ciprés dura tanto, ¿cuánto dura? Puede durar muchísimo, pero el árbol se demora más si no lo sembramos. Por eso me ha gustado ver cómo la crisis la enfoca desde el punto de vista de cosas prácticas, y para hacerlo, y eso lo hace mediante la educación. Educación para la complejidad, él habla de la complejidad. Porque ¿qué es una educación para la complejidad? Una educación para la complejidad es una educación que no es simple, que no es el tratamiento simple de un tema, sino el tratamiento complejo de un tema. El tratamiento complejo de un tema, desde el punto de vista ambiental, es transversal a todas las disciplinas, a todos los conocimientos y también desde el punto de vista institucional de todas las instituciones. Entonces, por eso la educación es una educación que tiene lo complejo. ¿Cómo enfoca el libro esta cruzada educativa global? ¿Y por qué global? Porque el tema de la crisis es global. Y si vamos a afrontar la crisis de forma global, tenemos que tener una educación global. Yo no diría una educación, la misma educación para todo el mundo, pero sí una educación global que sea
que construya una nueva sociedad. Una educación donde formen líderes y personas que construyan una nueva sociedad. Porque sabemos que la sociedad indudablemente va a una crisis. Y esta cruzada educativa global cambia los paradigmas del crecimiento sin límites. Este crecimiento sin límites lo venimos viendo desde hace tiempo, desde los años 68, cuando empezó el Club de Roma y empezamos a discutir los límites del planeta para el uso de los recursos renovables y no renovables. Entonces, es cambiar ese fragmento del crecimiento sin límites por un crecimiento, no sería el desarrollo sostenible, que ya es una poesía, que no se ha podido poner en práctica, sino un crecimiento consciente de lo que tenemos, un crecimiento en que los planes de desarrollo de los países estén conscientes de las limitaciones y de las limitaciones de los recursos naturales renovables de acuerdo con su renovación, de los recursos naturales no renovables de acuerdo con su capacidad de agotamiento. Entonces es cambiar ese paradigma del crecimiento sin límites para el enriquecimiento. Los productos nacionales brutos de todos los países en estas economías se traducen en el rendimiento. Y el rendimiento no es el rendimiento económico, es el rendimiento humano. Es el buen vivir y es la capacidad de la gente que tiene un tema económico que no se puede medir. Entonces, este cambio de paradigma de crecimiento sin límites que nos ha llevado a una crisis, porque es cuando uno gasta todo el dinero que tiene en el bolsillo, no sabe cuáles son los límites y finalmente llega a una crisis. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Estamos avanzando en nuestro entorno y llegamos a una crisis, y la crisis cuando se trata del entorno es simplemente la crisis de la vida. Porque cuando terminamos el agua, pues es la vida. Cuando terminamos el suelo, es la vida. Cuando terminamos la atmósfera, es la vida. Y cuando estamos abusando de todos los recursos naturales para unas tecnologías que nos van a llevar a un calentamiento global, pues es la vida del planeta, es la vida de todos nosotros. Entonces, ese paradigma que hemos tenido durante muchos años en la concepción económica quiere decir que nos ha llevado a una crisis. Y si estamos en crisis, es porque hemos fracasado. Y cuando hay una crisis económica en un banco o algo así, simplemente se puede remediar. Pero cuando la crisis es ambiental, y la vida no se puede reconstituir. Entonces, este es un pensamiento sumamente serio de los paradigmas y quiere con este paradigma la sociedad más humana y más sostenible. Que es lo que yo sostengo, que es la felicidad. Lo importante del libro es que, si bien el tema es fatalista, es traumático, lo trata con naturalidad y da conclusiones, ¿no? Él habla, por ejemplo, de lo que está pasando en Europa con el Pacto Verde, que es una alianza muy importante, donde están pues los eurodiputados, están las grandes empresas, están los gremios empresariales, están ONGs, están muchas fuerzas de la sociedad civil. Y él propone, el libro propone para Colombia, ¿por qué no hacer este Pacto Verde para Colombia? Me gusta el del libro de Manuel, porque no es un libro de poesía, sino es un libro concreto. Me dice, bueno, si esto está pasando, si estamos en esta crisis, pues le hagamos algo y nos da unos tips muy importantes para Colombia. ¿Qué es lo que tienen los dirigentes? Por ejemplo, propone que hagamos un pacto verde para Colombia, que cómo haríamos para recuperar las economías locales en el sentido de urgencia de la emergencia climática, pero no hacemos nada para esto, un plan integral para la agricultura, una lucha contra la deforestación, los cambios del uso del suelo, el plan de transición energética. Cambiar los sistemas que tenemos de carbono por energías limpias. Entonces, el libro es práctico, el libro es bueno,
Y entonces dice, el propio libro no lleva a Manuel a cosas que los deben tener los gobernantes, que es cómo hacerlo. Entonces él dice incentivos, necesarios, el equilibrio en el impuesto de carbono, la incorporación de la industria, el turismo, la adaptación de zonas de vulnerabilidad y todo el mundo trabajando con estos incentivos. Entonces me parece que además es práctico, es importante. Me gusta mucho el libro en las ideas centrales, ¿no? Que la idea central de la crisis global, que cómo la crisis global la podemos ver desde antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer después de la pandemia cuando ya tenemos la crisis climática, más la crisis económica, más todos los problemas de la economía, de la falta de empleo? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No? Entonces él también tiene en eso una ciudad central y yo felicito a Manuel porque realmente él dio el esclavo. Hay una cosa que siempre le digo en las universidades y a los estudiantes, y a veces me invita por ahí a las universidades, a la bienvenida a los estudiantes, y vamos a la universidad y nos formamos como profesionales, pero también formamos como dirigentes, ¿no? Como dirigentes que tengamos, que tomamos decisiones en el país. Entonces, yo interpreto, y en eso lo hemos discutido mucho con Manuel, a través de la cátedra de la universidad de Julio Carrizosa, que entre otras cosas tiene el nombre de un gran pensador ambientalista como es Julio, cómo a través de esa cátedra vamos creando unos profesionales con unas ideas diferentes al profesional que se crea para el mercado. Tiene ese profesional que se crea con una visión colectiva, como lo trata Manuel en el libro, una visión colectiva en que más tarde, cuando sea un dirigente, ya sea empresarial, ya sea lo que sea, o político, lo que sea, tenga una concepción del Estado en una forma no individual, sino colectiva, un pensamiento colectivo que conlleve a una cosa mucho más justa. Entonces yo creo que ese libro no solamente es un libro muy interesante de leer, sino que da una serie de lecciones y pone unos puntos muy interesantes para poder trabajar en el país. Ya, me perdona que haya tomado tanto tiempo y desde luego felicitar a Manuel porque él todo, es una máquina de crear ideas, es una persona que nos guía muchísimo. Y ese libro merece ser, debe ser no solamente leído, es un libro que no es fácil, pero es un libro que debe ser discutido. Yo haría un seminario para una reunión especial con mucha gente para ver cómo este libro, porque plantea realmente cosas muy importantes, como es ese cambio de paradigma que nos ha llevado a la crisis. ¿Cómo solucionar la crisis y cómo hacerlo ya? Porque hacerlo mañana puede ser demasiado tarde. Entonces, muchísimas gracias. Yo pienso que solamente he hecho como un resumen de lo que más me ha interesado de este libro, insinuarle pues a Manuel, digamos adelante, y el libro perfectamente puede ser un texto importante de esta nueva cátedra global nos está anunciando y en la cual participaron muchísimos colombianos. Muchísimas gracias y aquí estaré para las preguntas. Muchas gracias, invitado. Pero es como especial que nos han dado respecto al libro de Boyacá. Aquí está, nos lo tenemos. También podemos discutir este libro, que es un libro importante, se nos lleva a uno de los terrenos más interesantes, más bellos de Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alegría, por siempre estar con nosotros y compartiendo tus ideas.
vamos a pasar entonces a algunas preguntas. Yo quisiera proponerle también a los comentadores que nos acompañan hoy, si quieren, hacer una pregunta a Manuel, recordando que aquí tenemos estudiantes de diferentes programas académicos, de diferentes sedes de la Universidad Nacional que participan en el programa. Son 80 estudiantes inscritos en la cátedra y normalmente están todos ellos aquí. Antes de eso, de pasar algunas preguntas, comentarios de personas que están aquí en el auditorio, quisiera darle la palabra a Nicolás Isaza. Nicolás, ¿estás por aquí? Sí, señor. Nicolás, entonces, tú eres miembro de KLN y quiero que nos hagas algún comentario sobre el trabajo, las expectativas que KLN tiene frente a este trabajo que Manuel acaba de publicar. Claro que sí. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias. ¿Pueden confirmarme si se ve? Sí, señor. Listo. Entonces, pues antes de proseguir, queríamos hacerles una invitación por parte de KLN. Como lo dijo José Ismael, mi nombre es Nicolás Isaza, pues yo estudio Derecho en la Universidad del Rosario y también pertenezco a KLN. El propósito o la finalidad que se quiere lograr a través de la venta de este libro que se lanza hoy es financiar un programa educativo orientado a formar nuevas generaciones para construir una sociedad libre de carbono. Es decir, que los fondos que se recojan fruto de la venta de este libro que ustedes desde ya pueden adquirir van a ir encaminados a fomentar dos componentes principalmente de esta iniciativa educativa 2030. El primer componente es la adaptación del libro a un lenguaje de redes sociales que sea accesible para todas las personas y que se empezaría a publicar cada semana una adaptación virtual, digital, desde junio de este año hasta junio del 2022. Y el segundo componente que se quiere promover con la venta de este libro y en este programa educativo es la ampliación de las cátedras que dirige pues, Manuel. Es decir, esta cátedra de la Universidad Nacional, en el marco pues, de la cátedra Julio Carrizosa, y la de la Universidad del Rosario sobre cambio climático, sobre cambio global. Entonces, quisiéramos ampliar las herramientas que disponen estas cátedras, eventualmente hacer talleres en Guaduas, que es el pueblo originario de Manuel, y pues poder aumentar esta educación en torno a la sociedad libre de carbono. Entonces, esa es la invitación. Este libro lo pueden adquirir a través de la página de la red kln.org y pues cualquier otra pregunta con Manuel, conmigo o con Amelie. Eso sería todo. Gracias, Ismael. Nicolás, muchas gracias. Perfecto y excelente la idea de utilizar los ingresos que tenga la venta, la distribución del libro para seguir promoviendo el trabajo. Muy, muy amable, Nicolás. Entonces, pasamos ahora a preguntas, comentarios. Voy a leer una pregunta que John, no sé si John quieres hacerla, John Carvajal, ¿tienes posibilidad de hacer la pregunta por micrófono? Buenas tardes, claro que sí, ¿se escucha? Se escucha bien y si quieres poner la cámara, mejor sí, y no hay problema si dices que no ni más faltaba. Pues no soy muy fotogénico, pero no le tengo pánico a la cámara. Así que abro mi cámara. Y la idea es muchas gracias. Tener como intercambios humanos, que es lo más importante. Así bien, es, así es, por eso lo hacemos, sí. Muchas gracias. Felicitar al profesor, saludar pues este nuevo trabajo sobre
el tópico ambiental. Y bien, me interesa muchísimo saber, el título me hace como una alusión a una vocación, hay como una especie de nostalgia de desiderata en el título. Hay una armonía que perdimos. ¿Cuándo fue que fue posible esa armonía? ¿En qué momento? ¿Cuáles eran las características de esa armonía, profesor? Muchísimas gracias. A ti, John, muchas gracias. Y pues es una pregunta para, por supuesto, para Manuel en este momento. Y me sonó más, más triste la pregunta, porque pareciera con escepticismo de que ni siquiera tuvimos una armonía antes. Pero bueno, yo de pronto fue una lectura que hice yo. Pero Manuel, por favor. Yo creo que sí tuvimos una cierta armonía de convivencia con la naturaleza. Hubo un momento, y aquí habría que remontarnos al positivismo, en que la ciencia moderna insistió en separar mente y cuerpo. Y cuando dijimos las cosas que suceden en la mente, las emociones, el arte, las intuiciones, no tienen nada que ver con el cuerpo, no tienen nada que ver con la razón. Cuando escindimos nuestro cerebro en razón por un lado y en corazón, emociones por el otro, ahí comenzamos a perder nuestra armonía, porque también nos consideramos por encima de la naturaleza, por fuera de la naturaleza. Nosotros no somos nada distinto de lo que es la naturaleza. Nosotros somos naturaleza y la naturaleza es nosotros. Esa unidad, nosotros la comenzamos a perder paradójicamente desde la propia fundación de la ciencia moderna. Ahora, hubo un momento, por eso citaba yo a Toffler, porque Toffler fue uno de los autores que pudo prever esto, y él escribió que iba a haber una tercera ola, y que esa tercera ola iba a estar caracterizada por la sociedad tecnológica avanzada. Eso coincide más o menos con la mitad del siglo XX. Y efectivamente hubo una sociedad tecnológica avanzada, pero cuando hubo una sociedad tecnológica avanzada, más o menos a la mitad del siglo XX, ya podíamos comprobar que esa sociedad tecnológica avanzada amenazaba la vida y amenazaba la armonía y amenazaba la convivencia humana. Yo creo que, como dice Sábato, al haber perdido esa armonía, al haber consentido que se nos escindiera un cerebro que siempre estuvo unido, en realidad el cerebro nunca estuvo desunido, pero nos lo escindieron y nosotros como civilización consentimos que nos escindieran el pensamiento, el cerebro. Cuando nosotros admitimos eso, pues comenzamos a dar cabida a modelos mentales nuevos que no forman parte de nuestra constitución natural o de nuestra manera natural de ser. Por ejemplo, el paradigma del crecimiento ilimitado. Cuando nosotros admitimos que podíamos crecer infinitamente en un planeta que es finito, pues revelamos que efectivamente era bueno esa escisión entre razón e intuición o entre razón y emocionalidad. Entonces yo sí creo que esa pérdida de la armonía coincide históricamente más o menos con la mitad del siglo XX. Y creo, precisamente por eso, por ser un fenómeno histórico relativamente reciente,
que hoy es posible recuperar esa armonía. Es decir, si fuera un proceso civilizatorio de muy largo plazo, es decir, si nuestro cerebro colectivo ya estuviera transformado civilizatoria culturalmente en un proceso de 200, de 300 años, y ya eso formara parte de un ser cultural, eso sería otra cosa. Yo pienso que estamos a tiempo, porque esa ruptura no hace parte todavía de nuestro ser cultural, de nuestra conciencia pública, de nuestra conciencia social. Y por lo tanto, hay la posibilidad de parar y pensar de nuevo, de parar y decir qué fue lo que pasó aquí. Aquí lo que pasó fue que nos quisieron escindir. No, el ser humano es otra cosa. Volvamos a ser humanos como éramos antes. Volvamos a ser seres humanos como éramos antes. Gracias, Manuel. Antes de la siguiente pregunta, Ariel quiere hacer un comentario o una pregunta. Por favor, Ariel. Tienes el micrófono apagado. Sí, es lo que estoy intentando. ¿Listo? Perdón. Sí, ya te oímos. Mi no, para honrar a mi tocayo con el cual... Para mi casi tocayo, con el cual tuve una clase anterior, quería plantearle, complementando con él, quizás fuera, porque es un complemento, que la armonía no es histórica, la armonía es una condición. Por lo tanto, Manuel no está, para mí, ¿no?, planteando una cuestión melancólica. Tiene una mala melancolía para hacer tangos, entre otras cosas, y poesías muy buenas, que a veces nos enseñan a vivir. Pero me parece que aquí hay que tener en claro que es una condición necesaria, pero no suficiente, la armonía. Entonces, lo que plantea Manuel y lo demuestra, creo claramente, o aporta más a demostrarlo, porque creo que está fuera de discusión, es que un mundo sin armonía, no una armonía pasada, cualquiera, sin armonía no puede funcionar, y creo que también de eso tenemos sobradas muestras. Muchas gracias. A ti, Ariel, muchas gracias. Voy a leer la siguiente pregunta y pediría que de pronto también alguno de los comentaristas pudiera responderla. Y nos la hace Emanuel Alberto Alcócer. No sé si Emanuel Alberto podría hacernos la pregunta al oral, o yo la leo como Emanuel diga. Sí, sí, claro, yo podría. Perfecto, y si puedes poner la cámara. Gracias, Emanuel. Claro, bueno, aquí me ven perfecto. Bueno, muy bien. Agradezco a la organización de este espacio, al profesor, pues, autor del libro. La verdad es que es bastante interesante, y para seguir pues fomentando pues una conciencia ambiental. Habla de muchos autores, de muchos marcos teóricos, pero también se habla de que nos toma por sorpresa, ¿no? Como si faltara socialización más de estos asuntos. Bueno, mi pregunta va sobre la concepción de desarrollo, pues, que mencionaba el profesor Guzmán, y él nos hablaba de que el desarrollo luego de la mitad del siglo XX se había medido en términos económicos, cuando mencionaba el ejemplo de los puertos, que el crecimiento de esto se medía era por el crecimiento del PIB, creo que había dicho. Y bueno, entonces la pregunta que saldría, entonces, a manera general, sería cuáles podrían ser los cambios para entonces modificar esta concepción, que se centre más en lo humano. Muy bien, en la respuesta a la pregunta anterior mencionaba de que había que humanizarnos más, y es, bueno, por una lógica pues mercantilista que nos ha deshumanizado. Y una educación que además promueve esto. Como la pregunta es muy general, pues, ¿qué cambios? Porque realmente habría que hacer cambios estructurales
demasiado intensos. Vamos a concretizarlo un poco. Si queremos hablar de educación, y también se había mencionado una educación, académica, por fuera de las instituciones educativas, pero vamos a mirar la educación en sentido formal. ¿Qué cambios educativos institucionales pues implicaría la posibilidad de realizar esta modificación en la concepción de desarrollo para que se mida en función del ser humano como valor último, en que se valore la vida y con ello se extienda esto hacia un valor del medio ambiente y ya no para una manutención del mercado, del sistema preponderante económico? Y agradezco antemano la respuesta. Emanuel, muchísimas gracias. Sí. Yo preguntaría si alguien distinto a Manuel quiere responder esto, ayudarnos a la discusión, y luego de pronto Manuel complementa. Ariel, tienes la mano levantada, ¿es de la anterior o es de esta vez? Es la anterior. Ah, la anterior, listo. Sí. No sé si... No, es de la anterior. Perfecto, sí. De pronto no sé si Gustavo, Juan Alfredo, María Carolina, Alegría, quisieran responder a Emanuel. María Carolina, dale. Yo pienso que la preocupación de Emanuel también es una preocupación que nos afecta a quienes estamos dentro de la universidad y quienes tenemos también el dilema como profesores de enseñar lo que es una profesión y lo que es ingresar al mercado, porque es que se llama mercado y es el mercado laboral y es el mercado editorial y se llama mercado. Y la disyunción o también el dilema de cómo hacemos para que nuestra profesión también lleve el mensaje del respeto por el medio ambiente y el mensaje del respeto por la vida. Siento que le hace mucha falta a las instituciones este tipo de cátedras, le hace mucha falta a las instituciones este tipo de contenidos y la discusión de este tipo de contenidos que no son libros de texto que dicen esto pasó en tal año y luego pasó tal cosa, solo datos, menos datos, sino más bien algo que nos ayude a reflexionar. Yo creo, Emanuel, creo que sabes la respuesta, porque creo que detrás de tu crítica y de tu argumentación puede haber la respuesta, y la respuesta es que necesitamos generar una conciencia crítica que nos ayude a los profesionales, a los que salen de la universidad, a entender los límites del crecimiento, que es lo que nos está planteando Manuel en la hora, creo. Gracias, María Carolina. Manuel, si quieres complementarnos algo. Claro, ¿qué cambios educativos institucionales implica pensar en una educación para la formación de seres humanos? Un cambio absolutamente revolucionario que la universidad, ni colombiana, ni latinoamericana, ni europea, no sé si asiática me gustaría, y coincido con Juan Alfredo en que este libro, por desconocimiento mío, terminó siendo muy occidental. A mí me gustaría en el futuro indagar, por ejemplo, más en los criterios de desarrollo de Bután, en conocer más cómo Bután está enseñando a los jóvenes a que el desarrollo es para que sean felices y que el desarrollo es para las personas, no para los objetos, como dice Magnef. Yo creo que la universidad tiene que atreverse a este tipo de reflexiones. Yo creo que la universidad tiene que poner, no solamente en términos de cátedra, en términos de programas de extensión, que es lo que se hace algunas veces, sino en términos también de investigación, de ciencias sociales y humanas. Investigación sobre la raíz del problema,
no investigación, sobre cómo vamos a hacer la descarbonización de la sociedad y cómo vamos a hacer energías renovables y cómo vamos a hacer desde la ingeniería. Es muy importante eso, y siempre he dicho aquí que en la Universidad Nacional que se haya hecho esto desde ingenierías es valioso, pero no es suficiente. Y la crítica es a la universidad en su conjunto y especialmente a las universidades de ciencias sociales. Mi experiencia como docente, vamos a cumplir el semestre que viene 30 versiones de la cátedra de la Universidad del Rosario que se dicta con estudiantes de ciencias sociales, con abogados, con administradores, con politólogos, con estudiantes de ciencias sociales. Mi experiencia es que cuando los estudiantes conocen esta realidad, cuando los estudiantes conocen que efectivamente les están enseñando la economía del siglo XIX para que actúen en el siglo XXI. Yo les recomiendo que lean el libro La economía desenmascarada de Manfred Magnef. Cuando los estudiantes entienden que les están enseñando una educación exclusivamente para la renta, gane plata, mijo. Y si puede ganar plata rápido, mejor. Usted viene a la universidad para aprender a ganar plata. No es así. Usted viene a la universidad y usted va a la educación para ser feliz, para realizarse como ser humano. Para eso es que es la educación. La distorsión filosófica de fondo es profunda y es compleja. Por lo tanto, el planteamiento hacia adelante, cuando yo hablo de salvar la vida, estoy hablando de esto, o sea, salvar la humanidad, salvar al ser humano, es volverlo a ser humano, volverlo a ser como debió ser siempre. Entonces la universidad tiene que enseñar esto, la universidad tiene que asumir autocríticamente esta falencia. O sea, la universidad de alguna manera, me lo decía ayer, creo que Gustavo Wilches, en una conversación que tuvimos, la universidad está siendo cómplice de un proceso de deterioro progresivo de la vida y está siendo cómplice de la negación del cambio climático. Cuando la universidad se niega a enseñar esto a fondo, de alguna manera está siendo cómplice de los negacionistas del cambio climático, cómplice por pasividad. Y permítanme hacer esta crítica o esta autocrítica, porque yo formo parte de la estructura educativa y formo parte de la universidad. Nosotros estamos de alguna manera, si no hacemos esto masivamente, ¿de qué sirve enseñar a 35 estudiantes cada semestre en la Universidad del Rosario o a 80 estudiantes que están aquí en la Universidad Nacional? ¿De qué sirve esto frente a la magnitud de los cambios que tenemos por delante? No sirve de nada. Sirve de algo, en el sentido de que puede haber uno de ustedes, uno cualquiera, que asuma un proceso disparador de multitudes y de transformación educativa desde una perspectiva revolucionaria profunda. En ese sentido sirve, pero no es lo que debe hacer la universidad. Gracias, Manuel. Y yo quisiera, no sé si Juan... ¿Manuel? ¿Manuel? ¿Aló? ¿Aló? Si quisiera. ¿Aló, sí? ¿Puedo opinar? Juan Manuel, sí. Juan Alfredo, por favor, además, porque... y después le daría la palabra a Alegría, porque tú justamente cuestionaste el papel de la universidad
el papel, de el, lo que hacemos acá. Entonces me gustaría, Juan Alfredo, que continúes tú. Quisiera manifestar mi acuerdo en lo fundamental con lo que ha planteado Manuel ahora. Yo en mi intervención hablé de lo que Marta nos va a una llamada la tiranía de los MBAs. Un MBA es como un generalista posmoderno dedicado al fomento de la productividad en general, socialmente hablando. Y esas visiones que toman regiones del ser para hacerlas más eficientes producen tremendas distorsiones cuando de pensar la vida, el mundo globalmente y con responsabilidad trascendente se trata. A mí me parece que hay muchas cosas en la pregunta de Manuel para responder. Una, por ejemplo, de los cambios que hay que hacer es abandonar el esquema de carreras. Cuando la universidad se considera y las carreras se consideran el vestíbulo previo de lo que la gente va a hacer en su vida profesional, ya hay un cardabón, ya hay un brete, ya hay un moldeo, ya hay un ferrocarrileo, ya hay una predestinación calculada que se administra además con métodos de suetos desde el punto de vista de la génesis del proceso educativo. El currículum, el número de horas, la carga académica, los prerequisitos, los condicionamientos, las colateralidades, el de que si quieres ser ingeniero debes tener estos y estas variables porque de lo contrario serías un ingeniero a medias. ¿A medias de qué siglo, de qué tiempo es ingeniero? Porque un ingeniero puede ver hoy 4 cálculos, puede ver investigación operativa, puede haber matrices de álgebra lineal, determinantes, ecuaciones diferenciales, estudiar prospectiva, estudiar estadísticas de predicción y ser un medio hombre en términos humanísticos, ¿no? Y claro, no le va a caber el discurso, por ejemplo, de la crisis climática, porque él será tecnofideísta. Él cree que la tecnología lo resolverá todo, y si se va por el lado del MBA o de las carreras de rendimiento, entonces va a pensar que el dinero es capaz de resolverlo todo. Se va a convertir en un cornucopiadista. Las viejas cornucopias cumpliendo su función histórica. Entonces, a mí me impresiona mucho, y es incómodo, pero ¿quién no habla bien de sus hijos? Voy a hablar un poco de una de mis hijas. Una de mis hijas empezó estudiando biología y fue la segunda mejor bióloga de Colombia en ECAE, la mejor de los Andes, y obtuvo becas. Y fue encontrando a través de las becas, han sido 16 a lo largo de 14 años en las mejores universidades del mundo, lo que le permitió consagrar su vida científica de los últimos tiempos al estudio de la leishmaniasis cutánea, como un territorio, ¿no?, etnográfico de las ciencias, como un espacio de totalidad científico, a través de la expresión de la leishmaniasis en el conflicto colombiano. Y entonces, pues ella tuvo que vivir con paramilitares, estuvo en el hospital de los soldados del ejército colombiano donde se trata la leishmaniasis en Duitama, estuvo por supuesto en campamentos guerrilleros viviendo y entrevistó al 80% de los secuestrados, digamos, de renombre, por llamarlo de alguna manera, en el conflicto colombiano. Todos pacientes de alta frecuencia en leishmaniasis cutánea. Y lo que encontró es que hay una cantidad de variables, pues su tesis doctoral se llama Maraña, que no están en los protocolos de la fisiología y de las correlaciones con las cuales se aborda determinado objeto de estudio, determinada disciplina. Entonces, la universidad colombiana va en el tema de ¿qué estás estudiando? Mira, estudio en los Andes antropología y hago también literatura. Llevo doble programa. La intercambiabilidad de espacios universitarios, la posibilidad de moldear uno un poco el currículo para que haya una correspondencia entre el deber ser, pero también lo que yo deseo ser, cómo concibo mi vida, cómo proyecto y cómo prospecto. Una experiencia reciente, voy a hablar de mi otra hija, la menor, que está en Holanda, y entonces plantearon una cátedra que no estaba ni en las electivas ni estaba en el currículum de la universidad.
Esto significó un gran debate que llegó hasta el Consejo Superior, donde felizmente mi hija es la representante de las estudiantes porque ganó las elecciones en Francalid. Y hubo necesidad de que se abriera la discusión. ¿Qué hacemos cuando ni tenemos la electiva, ni tenemos correspondencia con la universidad que la ofrezca, y es una cátedra de criminalística femenina? Y entonces le dijeron, el Consejo le dijo, ¿y por qué no la hacen ustedes? ¿Cuántos son? Nosotros somos 6. ¿Y por qué los estudiantes que están interesados en eso y que tienen estudios relativamente avanzados en eso, no son los profesores? Y por eso un magnífico profesor asistente y con networking suficiente para que pueda manejar esto. Y además invitamos especialistas europeos del área institucional y el área de criminalística, ¿no? De Europol, de gente que está en el tema de los crímenes. Y lo lograron. La cátedra se llama Feminis Universalis y tiene un desarrollo y unos resultados estupendos y una productividad educativa altísima. Ese tipo de cosas hay que hacerlas si queremos transformar la universidad. O por ejemplo, hace poco en una universidad, hace unos 4 años y medio, una firma muy importante, hija de un profesor, de la hija de un profesor muy importante de matemáticas de la Nacional de toda la vida, que se formó en distintas partes del mundo en esto desde muy alto nivel y se dedicó a manejar pues, una combinación entre Big Data y predicción estadística avanzada. Ella fue a una universidad de las más importantes de Colombia, que tenía un problema de deserción en 2 posgrados. Y les dijo, pues si quieren yo trabajo un poco con estos temas de predicción. Y les dijo, déjeme correr un modelo, pero a la luz de lo que llamamos humanismo digital. Déjenme decirles con cierta precisión, ¿cuántos van a desertar en los próximos 3 años? ¿En qué curso? ¿Por qué razones? ¿Y con qué frecuencia? El Consejo Académico reaccionó ofendido. Dijo que estaba reemplazando la entrevista, que los criterios de selección no podían ser relevados por una especie de implantología modulada como criterio de selección, etc. Pues claro, negaron el proyecto, pero les dijo, mira, yo los entiendo muy bien y les agradezco mucho. Me dejan aplicar simplemente el modelo como un experimento y lo volvemos a mirar en 2 años. Y en 2 años la correlación de las personas que ella dijo que se iban a retirar, de los problemas que iban a enfrentar y de su comportamiento académico y su deserción fue superior al 85%. Entonces, un tema muy importante es no renegar de elementos tecnológicos de la modernidad, sino aprender a darles un énfasis humanístico que permita valorizar su contribución y evitar esos viejos conflictos. Yo dejo ahí. Muchas gracias. Excelente, Juan Alfredo. Alegría, ¿quieres complementar algo aquí o vamos a la siguiente pregunta? Yo quiero complementar algo que es sumamente corto. Perfecto, dale, Alegría. No va a quitar tiempo a la pregunta. Gracias. Bueno, mira, yo lo que pienso respecto al cambio climático y la universidad y la educación y el medio ambiente de la universidad es que es una materia que debe cruzar todas las materias, toda la vez, porque entonces todo lo que es ambiental está en todas las carreras. Es ahí en ese momento de los económicos que no tienen la idea ambiental de cuánto valen los recursos naturales, de todas las externalidades, cuánto valen las externalidades en un proyecto, qué pasa con los peligros ambientales, si eso es un seguro, hay que hacer seguro, en fin. Eso lo plantea, perdona la alegría, eso lo plantea con mucho mérito, Manuel. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que afirma Alegría. Sí, claro. En cuanto a esto que acaba a Manuel, dijo que es que nosotros hablamos mucho de este tema, pero sí, realmente, es el efecto que está diciendo Manuel con la cátedra, ¿no? De cómo cruzar el medio ambiente con las diferentes disciplinas. Pero yo me referiría no solamente a la formación de los estudiantes,
antes para el mercado o lo que sea, sino la propia universidad en sí. Que la universidad en sí es donde está la potencialidad del conocimiento, y el conocimiento es la base para las decisiones de uno. Que los gobernantes toman decisiones cerradas en gran cantidad de temas por ignorancia muchas veces del tema. Entonces, ¿qué tiene que hacer la universidad? La universidad tiene que salirse de su torre de cristal en donde está e inmiscuirse como universidad, no solamente echarle la culpa a los alumnos, sino la universidad debe inmiscuirse en la temática nacional. Debe ser la gran consejera de las grandes decisiones. Debe ser la gran crítica de los grandes problemas. Y debe ser la que da las soluciones también para las crisis. Pero la universidad no está formada para eso. La universidad está formada por una serie de sabios y de profesores que se comunican entre sí. Entonces llega un maya y es una especie de claustro. Es una cosa donde los profesores se comunican entre sí y hacen grandes estudios y los meten a las gavetas, y no sé qué, pero nunca tienen el valor de involucrar la universidad en la problemática nacional. Eso sería una gran reforma universitaria como universidad, y el cambio de mentalidad de los profesores, que ellos también muchos, porque no es así, ¿no? Para que cambie. Alegría se cayó, pero completamente de acuerdo con lo que está afirmando Alegría. Pero entonces voy a aprovecho y Laura Daniela Osorio, ¿quieres por favor hacernos la pregunta o la leo yo? Como tú digas, Laura. Ojalá la pronuncies tú. Listo, no hay problema, Laura, entonces la voy a leer. Dice Laura Daniela, mi pregunta creo que es más personal respecto a cómo se sentía a medida que escribía el libro. Esta es una pregunta entonces personal para Manuel. Al tratar de la realidad que está pasando, lo que está pasando en el mundo, tocando temas y presentando números que ilustran esto mismo. Entendemos las consecuencias a las que llegaremos si no tomamos acción. Pero en algún momento, al tener toda la información en sus manos, dejó de sentir esa esperanza en que mejoremos y cambiemos el mundo como lo debemos hacer. Manuel. Voy a tratar de contestar la pregunta personal de manera no personal para que pueda tener un aprendizaje más social. yo comencé a escribir este libro en 2016, y había publicado Jirafa Ardiendo en 2015, y Jirafa Ardiendo se llama, tiene como subtítulo El desafío ciudadano frente a la crisis climática. Y yo quería ahora profundizar en el desafío educativo frente a la crisis climática, que es el título de este libro. Lo primero que yo hice fue revisar mi propia experiencia de docente en la Universidad del Rosario, que en ese momento ya tenía algo así como 22 o 23 cátedras. Cuando yo revisé mi experiencia, que comenzó en el año 2007, de alguna manera me puse al año 2007 en las negociaciones internacionales como un referente, como una línea de base, para revisar qué había pasado desde el año 2007 en las cumbres internacionales hasta 2016, hasta 2017. Y a medida que yo fui escribiendo el libro, fueron produciéndose nuevos datos científicos. Por ejemplo, en el año 2018 se produjo el informe 1.5 del panel de científicos que revela que el Acuerdo de París ya no era suficiente y que lo que teníamos que hacer no era no sobrepasar 2 grados Celsius de calentamiento global, sino 1.5, que si pasábamos de 1.5 ya íbamos a tener un escenario catastrófico de futuro. Evidentemente, conocer ese dato en 2018 con ya el cuerpo del libro escrito
pues me cambió la perspectiva de lo que yo tenía que plantear hacia adelante. Pero cuando ya yo tenía listo el libro, a finales del año 2019, y lo envié a la Universidad del Rosario, la Universidad del Rosario se demoró más de lo usual en contestar. Y entonces yo pensé que se había perdido el correo, que algo había pasado. Y en esos días, ya en la pandemia, o sea, cuando en los primeros meses de la pandemia, creo que en febrero o en marzo de 2020, tal vez en febrero, Chomsky escribe un libro que se llama Extinción o Cooperación. Y ese libro, Manuel Rodríguez me invita a que lo acompañe en el lanzamiento en Colombia, que creo que sería uno de los primeros lanzamientos virtuales que hicimos desde aquí. Yo desde esta casa y Manuel desde la suya, del libro de Chomsky, con la editorial Random House. Como la Universidad del Rosario se estaba demorando, entonces yo quise darle otro sentido al libro y le dije a Random House, ¿a ustedes les gustaría publicar este libro? Y ellos dijeron que sí. Entonces yo me puse a trabajar 6 meses más o menos en la pandemia. O sea, ¿qué significaba esto con respecto a la crisis climática que yo venía revisando? Y me puse a escribir en medio de la pandemia, mientras la pandemia avanzaba en el año 2020. Se escribieron artículos en todas partes, comenzó la gente a contestarse qué relación podía tener la pandemia con la crisis climática, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando ya yo tenía listo al final de 2020, casi al final de 2020, el libro para Random House, la Universidad del Rosario contestó diciendo que por la pandemia los pares se habían demorado mucho, etcétera, y entonces ya estaba la revisión de pares, etcétera, que fue favorable, y entonces me devolví para la Universidad del Rosario y acabé publicando el libro con la Universidad del Rosario, que es a donde yo trabajo y es pues lo que más me gusta, evidentemente. Laura Daniela me pregunta, y esta es la parte personal que quiero contestar de manera impersonal, que si al tener todos esos datos en la mano, pero a ella le faltó preguntarme que al tener la pandemia y al estar encerrado en mi casa, asustado, escribiendo, porque me podía morir si salía por el coronavirus, sentí desesperanza en algún momento de que mejoremos y cambiemos el mundo como lo debemos hacer. Esa es la pregunta. Claro, yo escribía, como dijo María Carolina, era obsesiva esa parte final de 2020. No es fácil escribir encerrado, no es fácil escribir sobre el tema que está conmoviendo al mundo y que está matando a la gente. En el mismo momento en el que tú estás escribiendo, te estás comprobando que tus amigos están muriendo. Hoy se murió un amigo muy cercano mío. Claro, evidentemente eso, yo pienso que de alguna manera debió quedar reflejado en el libro. O sea, esa tensión emocional de escribir en medio de la crisis, sobre la crisis, con los datos de la crisis y con los últimos libros, por ejemplo, el de Wallace Wells, que se llama Un planeta inhóspito, que también se publicó en 2020, y con otros que se publicaron en 2020, aparte del de Chomsky, todos estos datos. Sí, perdí la esperanza. No perdí la esperanza porque siempre tuve la posibilidad de asomarme por esta pantalla a ustedes, a los estudiantes del Rosario y a ustedes de la cátedra que hicimos en 2020, que fue tan numerosa como esta,
en la Universidad Nacional, que yo creo que la cátedra Julio Carrizosa fue inaugurada virtualmente. Creo que nunca tuvimos la oportunidad de estar con Julio físicamente en la Universidad Nacional haciendo esto. Y eso fue en 2020. Yo, mientras tenga la posibilidad de decirle a ustedes que es posible cambiar las estructuras de la sociedad y empujar rápidamente antes del año 2030, todavía es posible. Y aquí está Juan Pablo Ruiz, con quien estamos escribiendo un trabajo sobre la descarbonización de la sociedad. Y aprovecho que Juan Pablo está para invitarlos a ustedes a la Cátedra Latinoamericana Pensar América Latina del 21 de abril, a donde vamos a presentar este trabajo que estoy escribiendo con Juan Pablo, que es una cátedra gigantesca de mucha gente promovida por el Foro Nacional Ambiental. Cierro el paréntesis de la invitación y ojalá Juan Pablo haga alguna acotación después. Pero para terminar y redondear ya la respuesta a Laura Daniela, mientras yo tenga la posibilidad de decirles a ustedes que si trabajan en lo, si hacen lo que tienen que hacer, y hacer lo que tienen que hacer empieza por el pensamiento crítico que no les enseñaron en la universidad y que tienen que adquirir solos, yo no voy a perder la esperanza. Por lo tanto, mi problema o mi única preocupación mientras estaba terminando el libro era que no me muriera y que pudiera tener vida y vencer esta crisis y terminar el libro. Ahora mi problema vuelve a ser que no me muera, porque yo necesito seguirle diciendo a ustedes esto y seguir trabajando. Yo no me voy a retirar nunca de las universidades. Manuel, muchísimas gracias. Realmente aprecio mucho y estoy seguro de que también todos apreciamos esas palabras. Y más ese sentimiento de dolor con la pérdida de los amigos que día a día se nos van. Yo no sé si Juan Pablo quieras agregar algo antes de pasar a las siguientes preguntas que ya, y nos quedan unos pocos minutos, vamos a tratar de cerrar. Juan Pablo, por favor, bienvenido. Muchas gracias, gracias a Manuel por la invitación a participar en la cátedra de hoy. Bueno, realmente creo que los comentarios que se han hecho al libro de Manuel hacen justicia, digamos, a lo que es su aporte en este análisis, digamos, de global de lo que nos está pasando. Y bueno, el trabajo que estamos haciendo en este momento con Manuel es un poco mirar cómo convertir, digamos, darle dientes, por decir alguna cosa, por concretar de alguna manera propuestas de acción, porque evidentemente, si bien la aproximación teórica que considero, como se mencionó, debería ser además general en las universidades, en el sentido en que es realmente un atropello contra el joven a los 17 años, pedirle que elija a qué se va a dedicar, ¿no? Y efectivamente yo pienso que ya en ciertos sistemas educativos se empieza a darse una aproximación, digamos, en ese pregrado o el bachelor que llamarían los gringos, que es mucho más general y que no compromete desde los 18 años al joven con una especialidad, digámoslo así. Y bueno, y en la formación en este momento de los japoneses está pasando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, está yendo mucho más hacia darle una formación más filosófica, más integral, más también matemática, digamos, en principio más cultural. Y luego sí, al cabo de esa formación inicial, que es básicamente una apertura como la que nos está haciendo Manuel de entrar a mirar el mundo, digámoslo así.
después de eso, sí va entonces la necesidad de buscar desarrollos, digamos, concretos y propuestas de gestión para la transformación, ¿no? Y creo que lo que el trabajo que estamos haciendo como Manuel ahora nos está llevando a esa búsqueda, digamos, de buscar la concreción de la propuesta dentro de este marco, digamos, conceptual general que nos está dando Manuel, que es realmente útil. Entonces, pues bueno, bienvenidos a que se conecten allá el 21, que será, pues digamos, una conversación para avanzar en un proceso, digamos, que queremos seguir adelantando con Manuel respecto a qué podemos proponer como país, digamos, en términos de la descarbonización. Gracias, Manuel. A ti, Juan Pablo, muchas gracias. Vamos a hay unas preguntas que quedan de los asistentes. Yo voy a pedirles rápidamente que la persona, si la puede hacer, y tratemos de dar una respuesta rápida a cada una de ellas. Voy con Francisco Javier Bernal. Francisco, ¿puedes hacer la pregunta? Francisco, Luis, Francisco pregunta, cuando hablan de indisciplina, ¿se refieren a un cambio en el pensamiento científico? ¿Quién quisiera respondernos esta pregunta? Ustedes mencionaron el término de la indisciplina. Entonces, Gustavo, déjame, aboco la respuesta desde una definición que tengo de disciplina. Disciplina es hacer lo que a uno se le da la gana, porque si uno no es suficientemente disciplinado, acaba haciendo lo que les da la gana a los demás. Entonces, a mí me parece que por una parte, el dividir el mundo en disciplina, mejor dicho, las disciplinas tienen que ser métodos de conocimiento, pero no pensar que el mundo está dividido en disciplinas. La realidad no es disciplinaria, la realidad es indisciplinaria. Nos acercamos a través de determinadas ventanas o lentes que pueden ser disciplinas, pero hay que acercarse pensando en eso. Y segundo, tener la valentía de poder hacer lo que se quiere hacer, lo que uno ha decidido hacer en el mundo. Porque si no, repito, acaba uno haciendo lo que les da la gana a los demás, que es una cosa pues muy triste, sobre todo en un momento como este. Entonces, no sé si puede que no le haya contestado la pregunta, pero por lo menos incremento el nivel de confusión. Excelente. Muy bien. Voy a pasar con la siguiente. Paulino se encuentra, Paulino Acuña. ¿Estás por ahí? ¿Paulino? Bueno, voy a leer la pregunta de Paulino, que dice, está sin micrófono. Paulino, no te preocupes, yo leo la pregunta. Dice, ¿por qué puede no ser suficiente la educación en temas ambientales para sembrar un cambio de narrativa sobre el desarrollo de la civilización en el pensamiento colectivo? Entonces, no sé quién quisiera ayudarnos con la respuesta. ¿Manuel? Sí, no, yo quiero contestarle y quiero contestar muy rápidamente las preguntas que siguen para que tú no tengas la fugia del tiempo. Con lo que acaba de decir Juan Pablo, o no sé si Juan Pablo alcanzó a decir, porque es que hemos tenido varias conversaciones alrededor del trabajo que estamos haciendo. No sé si alcanzó a hablar del Pacto Verde, de la necesidad de que Colombia formule su propio Pacto Verde. Claro, la educación es una parte del trabajo que hay que hacer. La otra parte es el trabajo físico del sector privado. El sector privado tiene que comprometerse también con la educación, pero tiene que hacer las transformaciones. El gobierno tiene que hacer las leyes, tiene que poner los presupuestos, tiene que incentivar y estimular las transiciones. La sociedad civil tiene que participar exigiendo, debatiendo,
proponiendo. O sea, esto no puede ser un trabajo solamente de un sector. Yo creo que en mi libro yo llamo a la educación, pero entendiendo que es una parte del rompecabezas que necesitamos armar entre todos. Manuel, muchas gracias. María Carolina levantó la mano. María Carolina, por favor. Sí, en la misma línea de lo que estaba diciendo Manuel y Paulino, creo que la armonía que perdimos sirve también de referente o de libro básico para quienes están haciendo estudios o profundizando estudios de máster o de maestría o de doctorado o están interesados en este tema de lo ambiental, en la medida en que, como ya lo han dicho aquí en la discusión, se invierten conceptos, se trata de criticar conceptos, de analizar profundamente conceptos como el concepto de progreso, el concepto de lo que es la civilización, el concepto de lo que es una vida buena, esto de la felicidad versus el lucro, todos estos conceptos que nos han venido como sociedad occidental, que han hecho parte del mismo concepto de desarrollo o de su, sustentabilidad, sostenibilidad, etcétera. Este tipo de conceptos, un buen ejercicio a partir de la lectura de la obra de Manuel, puede ser tratar de invertir los conceptos, analizar los conceptos y tratar de proponer nuevos conceptos. No sé si él está interesado en hacerlo de alguna manera, pero es también una forma de comprender un poco este análisis de la armonía que perdimos. Creo que fue algo que se me olvidó decir antes y nada, gracias. Muchas gracias a ti, María Carolina. Vamos con la última pregunta. Jason Cisneros. Jason, ¿estás por aquí? Jason. Bueno, entonces la voy a leer yo. No, pues no tiene micrófono. Tranquilo, Jason, no te preocupes. Yo haré la pregunta por ti. Dice, el título del libro menciona la palabra armonía. Algunos comentaristas lo relacionaron con la música. Me causa curiosidad cómo Manuel consigue esta relación entre la parte ambiental con la parte musical. ¿O qué lo inspiró, Manuel, para ti? Yo creo que esa es la pregunta más bonita de todas las que ha habido hoy. Yo no me propuse y acabo de aprender en esta clase, y el aprendizaje creo que me vino de María Carolina, en el sentido de que la armonía tiene una connotación, la palabra armonía tiene una connotación musical, y eso es bueno. Yo ni siquiera le puse el título La armonía que perdimos al libro. El libro tenía un título horroroso. Creo que se llamaba 11 años o en otro momento se llamó de otra manera. Varios amigos a los que le mostré el libro antes se burlaron del título y me dijeron, ¿cómo vas a pretender tú que un libro se lea con ese título que tú le pretendes poner? Pero yo escribí adentro del libro un capítulo que se llamaba La armonía que perdimos. Y cuando yo estaba trabajando en la edición de ese libro, o sea, el momento de citar a Susana Rudas, que fue la persona que editó el libro conmigo y que leyó, más que editó, que leyó y que sugirió temas y cambios de cosas, ella me dijo, Manuel, ¿cómo vas a dejar solamente un párrafo en esto de la armonía que perdimos? O sea, cuando tú hablas de la armonía que perdimos, tú tienes que trabajar más eso. Entonces me obligó a encerrarme un mes y escribir sobre eso un poco más. Y el capítulo de la armonía que perdimos, pues termina siendo, yo creo que de 4 o 5 páginas. Y ella me sugirió que ahí estaba el verdadero título del libro. Y ahí estaba el verdadero mensaje
como dice María Carolina, del libro. Haber aprendido en esta reunión que eso además tiene una connotación musical, para mí es fabuloso y lo atribuyo, como diría Gustavo Wilkes, a los procesos de azar y de caos que se dan cuando uno está conversando con múltiples personas, porque yo sí creo que si algo tiene música, ese algo está salvado. Así es, Manuel, así es, y afortunadamente compartimos esa visión. Ha llegado el momento de terminar esta sesión. A todas las estudiantes, a todos los estudiantes, muchas gracias por su participación. Sin ustedes esto no existiría esta cátedra o no tendría sentido. Y como ya lo han dicho y Manuel lo ha dicho, levantarse uno por las mañanas en momentos difíciles es más fácil si están ustedes. Y ustedes son la esperanza de un futuro mejor. Y como dice Manuel, un poco duro, Manuel dice en el libro que la esperanza son los niños más pequeños, pero también, por supuesto que sí, pero también cada muchacho de 20 años, aunque ya Manuel nos dijo en el libro que estaban preformateados, conservo la esperanza de que ese preformateo esté fresquito y se pueda moldear. Muchísimas gracias, Manuel, por esta rica sesión. Muchísimas gracias a Ariel Carvajal, Gustavo Wilches, María Carolina, Juan Alfredo Pinto, Alegría Fonseca. Muy rica la sesión y esperamos compartir con ustedes nuevamente. Debo agradecer, por supuesto, a Melilo siempre por su trabajo, su apoyo. A todo el equipo de Pinsus, a Verónica, a Lionel, a Víctor, a Hernán, quien hoy no nos pudo acompañar porque estaba atendiendo otra reunión en paralelo, pero realmente muy, muy complacido de haber estado en esta sesión. Muchísimas gracias. Y pues, por supuesto, nos vemos en la próxima sesión, que es el próximo 20 de abril, y el 21, entonces tendremos la invitación que nos acaba de hacer Manuel para el 21 de abril enviaremos la información si Manuel comparte. Entonces, una feliz tarde y pues muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana, que pase todo el mundo muy bien. Muchas gracias a todos. Alegría, como siempre, muy gentil, Alegría, un besito. A ustedes, Ismael, un abrazo a todos. Gracias.